señores, bienvenidos a otro episodio más de No Stage. Mi nombre es Oscar Jorquera, yo soy Carocho, acá quien les habla. Y estamos nuevamente en un capítulo más, en un episodio más de No Stage. Así que eso es la raja, porque hoy día la vamos a pasar increíble, hoy día lo vamos a pasar bien. Vamos a hablar de música, vamos a conversar de referentes musicales, vamos a conversar de historia, vamos a conversar de todo lo que acontece acá y por supuesto lo vas a ver en vivo y en directo acá por Twitch. Y saludamos a la gente, por supuesto, que se viene conectando ya a nuestra plataforma en Twitch. Así que un abrazo, le mandamos un saludo también a la gente que se conecta desde fuera de Chile, Argentina, Perú, Brasil, México, sé que nos ven. En Estados Unidos, partes, estados que son de habla hispana, le mandamos un fuerte abrazo a algunos amigos que están en el viejo continente, en Londres, en República Checa. En realidad, mira, sabéis que ha estado bueno No Stage porque se ha viralizado por todas partes, nos hemos propagado por bastantes lados, así que eso es la raja, muchachos. Y me gustaría iniciar este episodio de No Stage saludando, por supuesto, a quienes son nuestros auspiciadores, ¿no? Los que nos dan el support completo para que No Stage esté en tu teléfono, en tu red social. Así que nos vamos con Rockaxis. Y ahí está la plataforma de Rockaxis que te invito a que revises. Mira, el spoiler alert. Ahí están nuestros invitados que son Montoyas. Que te invito a que navegues, revises y puedas disfrutar de todo el contenido noticioso, musical que está en esta plataforma. Además de revisar la revista mensual que sacan, además de revisar la revista Bulldozer que es alto en letal. Mira, ahí está. 100% metal, Bulldozer, aguante. Te invito entonces a revisar la plataforma Rockaxis, a seguirlos en sus redes sociales. Como siempre, los puedes buscar como Rockaxis, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter. Están en todos lados los muchachos, así que la raja. Le agradecemos siempre a los muchachos de Rockaxis. También queremos saludar, por supuesto, a uno de los muchachos que está siempre con nosotros, que es Go Music. Ahí está Go Music, qué grande. Si necesitas cualquier tipo de instrumento, si necesitas, mira, te lo hago súper simple. Los muchachos tienen un menú superior que es, pero intuitivo. Si quieres tocar, te vas al menú, toca. Y ahí tienes guitarras, bajos, baterías, teclados, amplificadores, etc. En el área disfruta, tienes equipos de DJ, hi-fi, micrófonos, estudios de grabación, etc. En el área viste, puedes encontrar zapatillas, jeans, poleras oficiales de algunas bandas. En colecciona, puedes encontrar algunos funkos, algunos vinilos, algunos artículos de colección. Y en contenido, por supuesto, ahí se va viralizando todo lo que va saliendo en cuanto a las marcas y en cuanto a No Stage. Estamos ahí presentes también. Pero lo más importante es esto, mira. Te invito a que conozcas Ride On Strap y que puedas ver todos los straps que tienen acá los muchachos para que puedas tocar 100% cómodo. La verdad que esta es una nueva noticia que nos trae Go Music. Así que los invito a que naveguen, revisen los straps, ¿cierto? Ride On, que están mortales. Vamos a ver si los muchachos de Go Music nos mandan algunos acá para probar, para setear, para hacerles el test que corresponde. Y por supuesto vamos a regalar acá, ¿cierto? En No Stage vamos a seguir haciendo concursos. Así que muchachos de Go Music y toda la crew de Go Music, aguante porque siempre están apoyando la música. Y sin más, me quiero ir con nuestros invitados para que lo pasemos la raja, para que conversemos de música. Así que muchachos, enciendan sus micrófonos que acá nos vamos con ustedes. Bienvenidos, Montoyas. ¿Cómo están? Aguante Montoya, weón. Qué bueno tenerlos acá. Aguante, no.
Hermana, ¿cómo está vos? Bienvenido, bienvenido acá a la casa, bienvenido acá a Nuevo Stage. Vamos a hablar, por supuesto, de todo. Así que, Pancho, Pelao, David, Esteban. Salud. Y bueno, este primer saludo es por ustedes, muchachos, por la música y por este reencuentro musical que los vi en vivo ahí en el bar de René, para volar la cabeza, sin duda alguna. Aguante, loco. Salud. Buenísimo, aguante, gracias. Salute. Tu bueno, Sito, muy bueno. Me llegué a Intenso, durar. intenso. Siempre entretenido tocar ahí, sobre todo en el bar de René. Volver después de tanto tiempo, un cuarto rato. Harto, no los veía las caras, bueno. Nah. Oye, la verdad es que me llegué a atorar, weón. Ándame. Qué mula, weón. Fuimos los culiados más irresponsables y tránsfugas De la pandemia. de la pandemia, así que nos vengamos con weón. Oye, De la me pandemia. llegué a atorar tanto como la noche que los vi en vivo ahí, un chop se me cruzó en la boca, weón. Qué lata, unos cuantos. No uno, unos cuantos. Pero ¿quién va a tirar la primera piedra? Eso me No, gustó, eso me igual gustó. en el René hay que tomar whisky viejo, porque puta que sirven mucho, weón. Sí, la verdad No, es que es bueno. uno de los buenos spots para ir a tomar. Si vamos a hablar de copete de tomate ahí destilado, De litro. es letal, es letal. Alto el Por eso letal. pura cervecita mejor, weón. Sí, Sí. cervecita. Oye, Bueno, bueno, sobre todo si hay que tocar. iniciemos este capítulo de No Stage preguntándoles por cómo les fue a Montoyas en esto en el inicio de estallido social que lo recordamos hace poco, el 18 y 19 de octubre, y cómo estuvo también el proceso pandémico por ahí, previo a este inicio de programa. Pancho, algo nos comentabas, me quedo contigo primero, Pancho. Y para nosotros, el tema cuando parte el estallido social y después la pandemia, básicamente el rollo es qué hacemos, ¿no? Se paró todo, se paró por buena razón. El estallido social era una cosa estrictamente necesaria que tenía que pasar, que menos mal que pasó, que menos mal entre todos se empujó para que la cosa pasara, ¿cachai? Era algo que tenía que venía gestándose hace un montón de rato y después la pandemia fue encerrarse. Y nosotros, como decían los chiquillos, fuimos súper irresponsables, tratamos de hacer todo lo posible por seguir y no parar y no parar en ningún momento. Ahí pelado, más que nada, llevó batuta para la weá, para ir manejando los tiempos, todo, y apenas había minutos, nos arrancábamos al estudio, tocar, ¿cachai? Es Eso. cierto. Oye, bien, bien complejo esos tiempos. Bueno, para las personas que son de fuera de Chile, nosotros el año pasado vivimos unos procesos bastante delicados donde habían toques de queda súper estrictos, donde estaba la policía y te amedrentaba y puta, la weá difícil, weón. Pelado, me quedo contigo ahora. Sí, Paul, de hecho, como decía Pancho, para nosotros fue, bueno, ya más que esperado también que pasara todo lo que está pasando acá en Chile con la revuelta. Nos pilló justo en un momento brígido porque estábamos planeando ya meternos como a hacer maquetas del nuevo disco que pronto vamos a estar lanzando. Entonces pasa todo esto, empieza la revuelta, empezamos obviamente a concentrarnos como todos, la mayoría de las personas que están acá en Chile. Y luego de la nada parte esta weá de la pandemia que realmente nos agarró fuerte a todos, obviamente hablando aquí como en este país. Y nos vimos así como entre medio de algo que no sabíamos qué hacer. Qué hacer, qué seguir, si seguíamos ensayando todo eso y decidimos darle con todo, a pesar de cualquier weá, seguir nuestros planes de concretar el disco. De hecho, se integra la banda justo en ese periodo, un poquito antes de eso, se integra Esteban, se integra el bajo. Y eso también fue un momento importante que tuvimos que ponernos a full ensayo y práctica para poder sacar adelante lo que era el disco. Justo me quedo contigo, Esteban, recorriendo este camino, ¿cierto?, de integración a Montoyas y cómo vives esta suerte de estar siempre estudiando los temas y encerrado y juntarse a tocar con los muchachos, integrarse a una banda. ¿Cómo es esta suerte de proceso de pandemia, nueva banda, estudio de temas, grabar temas, etcétera? Mira, fue un proceso súper entretenido igual, ¿cachai?
Si es que no me equivoco, esto partió conversaciones como el 2020, a principios de ese año, donde peladito me pololeaba y yo como me hacía de rogar un poquito. Y a fin de año, como que les dije, ya, pues, nos juntamos netamente a conversar. Plena pandemia, toque de queda, había todo. Oye, un paréntesis, debo decir que gasté lo busqué como un año antes. Ah, verdad, verdad. Le dije, oye, weón, te invito a ver si te interesa trabajar con nosotros. El weón me dijo, sí, bacán, déjame escuchar algo y te escribo. Mira, déjame Espérate. tu currículum, Claro, te un poco así, contesto. ¿eh? Y pasó hasta 2020. Que fue como, Chucha la ya, pues, weón, wea, weón. ¿escuchaste la weá o no? Bueno, fue una weá como esa, ¿cachai? Y a fin de cuentas, cuando nos juntamos en ese verano, plena pandemia, pucha, conversamos, hicimos como buena onda. Llegó la etapa de, obviamente, de aprender los temas, pues, ¿cachai? Fue un proceso súper rápido. Llegué, por ejemplo, en enero, y en marzo, fines de marzo, ya estaba grabando. Era como, tenéis 2 meses para aprenderte los temas y grabar, ¿cachai? Sí. Corta. Nada más. Igual no fue No. tanta conversa tampoco, weón. Si llegaste, conversamos 10 minutos y nos pusimos a tocar. Sí. No, fue amor a primera vista. Pilas, A pilas. primer acorde, a primer A acorde. primer acorde. Te costó N. Claro, pero o sea, igual es importante ponerte a tocar al toque para ver si tenés feeling o no, Ah, weón. no, obvio, claro, obvio, de obvio. todas maneras. No. De hecho, ese primer ensayo, David tenía una cara de serio así, weón, impresionante. Chucha, Todo el no, mundo no, no dice, sé todo si el es como mundo la dice. cara que tiene ahora, weón, o no, no sé, weón. Yo soy Siempre serio. por ahí dice que David es como el más serio de la banda, pero en verdad es un osito, un osito. David, me quedo contigo para refutar estas palabras que nos está diciendo Pelado y preguntarte directamente, ¿cómo viviste este proceso, cierto, de integración también a la banda y de recibir a una persona como Esteban dentro de Montoyas en un proceso pandémico? Sí, más que la pandemia, bueno, si Esteban dice yo tenía esa cara, así lo que pasa, bueno, es que un nuevo integrante de una banda y sobre todo cuando nosotros somos cuatro, pero somos como música, somos tres instrumentos, es súper complicado hacer que la weá suene como uno lo tiene en la cabeza. Entonces uno está siempre así como con puta la weá, que resulte, ¿cachai? Porque es un trabajo no menor, weón. Nada, de hecho estuvimos con Esteban sentados cuántas semanas haciendo el detalle de los temas. Un montón, pues, bueno. Un Sí, pues, montón. y aparte. Entonces, pero sabes que yo inmediatamente caché que este weón sabía, entonces como que ya después me relajé, weón, y fue como, démosle. ¿Cachai? Y había que afinar algunos detalles de ciertas líneas de bajo, ciertas cositas, porque Esteban venía de una onda media emo. Que es otra música. Nosotros con los chicos mezclamos un montón de tipos de estilos. No sé si tú nos viste en vivo. O sea, no es Claro, sí. estilo, sino que es como sale la weá. Es así. ¿Cachai? Es Los temas no están pensados. consentimiento. Los temas no están pensados. A veces se hacen en la sala de ensayo. El primer disco, Pancho tenía varios temas. Después el otro lo hicimos así, improvisando. Y sale en ritmo diferente. Y como todos escuchamos música diferente, sale así. Y no sé, yo esperaba que Esteban entendiera eso y puta, después me di cuenta que Esteban escucha la misma música que yo y escucha muchísima música. Y ya con eso dije, tamo. Sí, claro. E insisto que es súper complicado hacer que una banda suene muy llena con tres instrumentos. Y creo que nosotros lo logramos, ¿cachai? Y con Esteban ahora se escucha mucho más grande. Entonces uno siempre tiene un miedo de una persona nueva, sobre todo que Esteban yo no lo conocía. A Pancho lo conozco hace más de 20 años, o más, no sé. A Pelado también. Y somos más que nada amigos, más que banda, ¿cachai? Y Esteban se integró súper bien, es un weón bacán. Así que después me quedé tranquilo. Bueno, esto es como una suerte de matrimonio, o sea, por ahí uno escucha ciertos comentarios de, oye, tú pasáis más tiempo con tu banda que conmigo, ¿cachai? O sea, Claro. me quedo contigo, Pancho, para preguntarte del proceso de darle tiempo, ¿cierto?, a la banda, más que quizás a los mismos personales, ¿cachai? Puta, ¿qué es la weá que elegimos todos, po, weón? Si lo hacíamos cuando hacía calor, cuando hacía frío, cuando éramos pendejos, todos llevamos un montón de rato haciendo esta weá y la hacemos porque nos gusta, ¿cachai? Porque de verdad no lo necesitamos, yo no.
No me imagino al pelado sin tocar batería, se vuelve loco, weón, sale a matar weón a la calle, ¿cachai? El chico, si le sacáis le sacáis la música al chico, lo matáis, no es, y Esteban toca y toca todo el día, ¿cachai? Onda. Entonces, como que para nosotros es la weá más natural de hacer del mundo, no, como que no concibo la vida, ninguno de los que estamos acá, sin esta weá. La elegimos, nos gusta, y de verdad nos encanta hacer esta weá, si lo hacemos. Por eso, entonces, no es difícil, puta, hay roces, nos mandamos a la chucha, gritamos, weón, y la weá es súper intensa porque le ponemos todos los huevos del mundo porque amamos la weá. ¿Eso pasa en Montoya de verdad? Weón, somos un matrimonio, weón. Una no, weá horrible, no, 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 nos amor. Pero así todo, hay siempre respeto y tiempo para hacer las cosas personales, por supuesto, ¿cachai? Si no es una dictadura esta weá. Nos amamos. Sí. No, por favor. Entonces, así está, y creo que así las weás tienen que ser en todo lo que uno haga, ¿cachai? Porque nosotros pasamos mucho tiempo en esta weá, pero uno tiene que desligar el cerebro también de la música un rato. Si no, empieza como a volverse loco y ponerse un poco aburrido todo. Entonces. De hecho, eso es muy cierto lo que dice David, porque bueno, aparte de como él lo dijo al principio, que somos amigos, nosotros, aparte de juntarnos a ensayar mucho, que lo disfrutamos, también nos juntamos a compartir y hacer distintas cosas como para sentirnos lo que somos nomás, porque es como unión, familia, amigos, ¿cachai? Y lo otro también que es importante es que, volviendo un poco atrás lo que decía David con Esteban cuando entró a la banda, que era como, siempre había un miedo también de qué pasará, porque tampoco lo conocíamos. Yo tampoco lo conocía, solamente habíamos hablado, chachado. Pinchado por teléfono. Habíamos parchado. ¿Cómo fue esta suerte de encontrar a Esteban? Más, nos mandábamos más, fotos. Por supuesto, bueno, en plena pandemia, pues, bueno, o sea, qué loco, weón. Bueno. No, sí, o sea, como te digo. Me buscaste antes de la pandemia, ¿cierto? Pues, antes te, de la pandemia. Te pillé en Tinder. Pero ¿fue por Fotolog o fue por...? O ICQ, creo que era. IRC, ICQ. No, fue todo esto en mi búsqueda de... Porque nosotros siempre hemos estado tocando con dos bajistas anteriores a Esteban. Y nada, fue como en esa búsqueda. Yo siempre conozco a muchos músicos desde muchos años, entonces voy buscando y hablando con amigos, oye, ¿a qué me recomendáis? Y entre eso, un amigo de nosotros, el Ignacio se llama, me dijo, me habló sobre Esteban. O sea, yo un poco le pregunté, le dije, oye, este compadre de acá, ¿qué onda? ¿Qué pensáis vos? Y la guay, me dijo, no, este bueno es muy buen bajista, pero tiene lleno, está lleno de bandas. Chucha. Está funado, así, así una cantidad de bandas. Entonces yo dije, pico, le voy a decir, porque de repente el cual le parece interesante y le puede gustar, y aparte que, como dice el chico, tampoco somos una dictadura en la weá, pero bueno, cuento corto, el compadre Esteban llegó, fue muy ameno conocernos, nos llevamos bien al toque, y con el tiempo se ha hecho mucho más bacán toda esta unión junto a Esteban a la banda. Entonces, por mi lado, es como casi que si lo conociera hace mucho tiempo más de lo que él ya está en la banda. Así igual que, musicalmente nació como muy natural el tema de estar en la sala y tocar. Fue como muy natural. No era como forzado, como así como que uno se sienta así como incómodo, ¿cachai? Yo me acuerdo el primer día llegué, me conecté, perfecto. Aunque no sabía los temas, ¿cachai? Estábamos como probando. Todo fue como muy natural. Muy como ameno, agradable, ¿cachai? Ahí fue cuando David pensó, ¿viste, weón? ¿Qué es para tú, weón? Se llegó y conectó, weón. Dejo, me hizo bajar el volumen. Eso nunca lo voy a olvidar. Y sacarle los agudos. Sí, odia el brillo. Odia el brillo. No le gustan los brillos. No, para nada, weón. Pero es así la weón. La zorra. Oye, me quedo contigo, David. Para, obviamente, hablar de cómo fue esta suerte de volver de a poco, ¿cierto?, a preparar un show y tocar en vivo en René, que esto pasó ya hace 3 semanas, ¿cierto?, por ahí. Y, no me llamo. Claro, en no menor, más encima con aforos reducidos, viendo al público sentados, ¿cachai? Que, café concept. Es como raro, ¿cierto? Sí, mira, es que
como volver a preparar un show, no sé si están así. Nosotros desde los principios, nosotros ensayamos como siempre como si fuese un show. O sea, es así. Y tiene que ser así porque, por ejemplo, a mí me aburre mucho ir a una tocata y que el puta toque una canción y se me muere en un minuto de empezar la otra. Entonces, yo se los planteé a los chicos cuando partimos. Y, creo que ha resultado. No sé si te fijaste cuando tú fuiste que tocamos todo seguido casi. Hacemos cuatro temas, cinco temas. Papá. Y eso, ¿sabes quién me lo dijo? Los caros lo saben. Me lo dijo el guan de Catupecu Machu. Catupecu Machu. Sí. Estábamos en Coquimbo y el tipo me dijo, yo le ayudé a hacer la lista de temas. Pues estábamos en la torre del escenario y le dije, pero ¿por qué van a tocar todos juntos? Me dice, porque así tiene que ser, me dice. Así. Fue corta. Y David lo entendió. Me dijo, hay que hablar como al quinto tema, me dijo, decir algo y seguir tocando. La gente no viene a escucharte hablar. Y así, toda la razón. Y me quedo dando vueltas en el cerebro eso siempre. Y con con Montoya se pudo hacer. Porque creo que es interesante no estar... Y siempre salíamos nosotros así. Como una cierta tanda, vamos moviéndonos de lugar, qué sé yo. Sí, entonces no es tan novedoso, me refiero a preparar un show. Nosotros ensayamos así. Es parte de la naturaleza de nosotros eso. ¿O no? Sí, sí. Totalmente sí, de acuerdo. Sí. Que se responsabilicen los cabros. Aquí estamos tirando... No, los ensayos siempre son muy intensos, de hecho. Onda... Ya, yeah, sí. Es como lo dice David, es cierto. Onda, tiramos al toque toda la carne a la parrilla y es como terminamos como respiramos, decimos ya, veamos detalle, le tiramos otra. Entonces, y eso sirve, claro, y eso sirve también para poder uno ensayar un montón y hacer varias pasadas y después uno toca memoria y disfruta lo que está haciendo. No sé si me explico. Sí, totalmente. Lo primero tener los temas, sacarlos y después ya cuando los tenéis papiadísimos, los empezáis a disfrutar. Es que yo creo que ya los tenemos suerte. Por suerte ustedes sí. Así. Entonces uno tiende a tocar mirando para adelante. Claro. Y eso se disfruta mucho, ¿cachai? Como tocar despreocupado. Y eso me pasó desde que entró mi amigo Esteban. Afírmate. Oh, gracias a Bebe, sí. Es verdad. Es que la mentalidad es muy parecida también en ese sentido, ¿cachai? También vengo de esa escuela de que la música tiene que estar presente en primera línea. Tocar, que los temas muy pegados, ¿cachai? Que no se pierda como esa magia del show en vivo de la música, siempre como protagonista, ¿cachai? Te entiendo 100%. Y eso pasó que, por ejemplo, yo decía, puta, vi el show de estos tipos... Y fue como, wow, tienen toda la razón, pero no paraban nunca y sonaba todo enorme. Y eran gente con mucho, como ímpetu, qué sé yo. Pero, por ejemplo, el ver a los Ramones también haciendo eso, que no paraban nunca, es hermoso, ¿cachai? Y lo bueno es que nosotros tenemos, no somos con los Ramones, que son los temas más o menos similares, hacemos muchos temas diferentes. Entonces no se vuelve monótono. Y Pelado por lo general es el que ordena los temas o los une porque él tiene más cabeza para eso. Entonces en base a eso uno hace un show. Y aparte que la gente, como dijo el gran Joe Strummer, tiene mejores cosas que hacer. Así que hay que tocar y quizás hay un paso a paso. Claro que sí. Oye, Pancho, me quedo contigo ahora para preguntarles... respecto de lo que vamos a escuchar ahora, que se llama A Pesar, y así la gente puede ir conociendo más de Montoya, ¿cierto? Y puede ir viendo y escuchando la música que realicen ustedes. Pancho, si quieres comentar algo de lo que vamos a escuchar a continuación. A mí, A Pesar, la encuentro que es un combo en lo sigo. De hecho, es la canción que elegimos para abrir el primer disco. Es una canción que parte inmediatamente, que parte todos los instrumentos al junto con la voz al mismo tiempo, una canción que avanza para adelante, es una canción de amor, de esos amores puros que podéis sentir como papá, como hermano, como hijo, como pareja, es de esa hueá de aguantar y seguir dándole para adelante a pesar de tener todas las hueás en contra, ¿cachai? Y es un poco eso el tema y puta, es un tema súper rico para nosotros tocarlo en vivo, la gente siempre se lo recibe súper bien, lo recibe súper de guata, ¿cachai? Aparte los chiquillos se mandan una
un caballo atrás grandote galopando, pero así a 1000 kilómetros por hora. A mí me encanta ese tema, es uno de mis temas favoritos, de hecho. Imagino que acá alguien comparte algo de eso. Y la verdad que comparto algo de eso, ¿ah? ¿Eh? Sí, claro, a mí me encanta ese tema también. Tremendo tema. Muchachos, los invito a que presten atención, pongan oreja, porque vamos con A Pesar de Montoyas. Nos vamos con eso, muchachos. Yes. La zorra, weón, increíble, Montoya sonando a pesar. Yes. Oye, ahí tenían tremenda, tremenda, tremenda banda nacional que pueden escuchar y que pueden revisar todo su contenido y todo el material de los muchachos en Spotify, en YouTube. Síganlos en sus redes sociales porque de verdad los muchachos tienen increíbles temas. La verdad que además sé que tienen... discos y les quedan por ahí algunos, así que háblele en sus redes sociales, de seguro les van a ofrecer ahí uno de los discos. Además sé que tienen merch oficial en Mockingskill, así que de eso también podemos hablar ahí en la siguiente cápsula de No Stage. Muchachos, me quedo con ustedes ahora. Buena. Ahí están de nuevo los muchachos. Mira, ese video que compartiste recién, para la gente que lo estaba viendo, es una sesión que produjimos junto a Juanma de Cinco Ojos, que lo pueden buscar ahí por Instagram, Facebook, YouTube. De hecho, ahí tú cachaste que lo estabas moviendo con el mismo mouse. ¿Por? Sí, le estaba haciendo ahí scrolling con el mouse ahí, y es un video 360, ustedes lo pueden ir moviendo. Exactamente. Entonces mi compadre acá lo que hace es sube videos, algunos de hecho editados por él, y otros donde tú puedes jugar con el mouse y puedes estar, quedarte pegado, no sé, pues con el David, en la guitarra, para ver esas técnicas que hace. Para psicopatear. Para psicopatearlo, en la mueca, qué sé yo. La modernidad. Claro, hace uno poder a su Montoya favorito, ¿cachai? Uno acá, ya va. Pronto figuras de acción, muy bien ahí. Bueno, muchachos, iniciamos este segundo bloque de No Stage que le denominamos música y referentes. Acá, muchachos, nos gusta hablar de música, nos gusta que, mira ahí la gente en el Twitch, el Herman nos comenta, aguante los cabros. La gente en el Twitch nos está comentando ahí, les va a mandar un aguante también. Eso. Acá nos gusta hablar de música y nos gusta saber cuáles son las bandas preferidas de nuestros invitados. Comienzo contigo, mi querido Pancho. Mira, aquí no sé, se nos llegó a caer la locura ahí. Ese fue uno de los gatos. Bandas favoritas, puta, para mí, la weá es bien clara. La primera línea, Ramones, Clutch y Pistols. Corta, se acabó. Ramones, Clutch y Pistols. Sex Pistols. Segunda línea, Social. Misfit y Black Flag. Uy, weón, te sacaste, pero hay bandas, weón, de... Puta, alto letal. Son las weas. Y acá en español, que para mí es una wea que me seduce, está La Polla, está La Polla Record, por supuesto. En España, está Argentina, para mí Ataque 77, una wea que me vuela la cabeza. Letalísimo. Dos minutos. Y puta, chileno. Eterna Inocencia, quizás. Eterna Inocencia, maravilloso, me encanta. Vienen ahora. El 11 de diciembre, Eterna Inocencia, pasamos ahí el datito. No queda ni una entrada para los que quedaran ir. Se vendió todo al toque. Y ahí vamos a estar. Y chileno, puta, soy un amante fiscal y ves paranoicos, TAM y clasiquísimo. Oye, pero los bebés, weón, sonaban cuando, no sé, tenía 15 años, 16 años, loco. De ahí que vengo escuchando bebés. Clasiquísimo, loco. Una maravilla. Hardcore para señorito, uno de los mejores discos que se ha hecho en este país. Sí, señor. Me quedo contigo, pelado, cáchate. Salud, bueno, sigamos haciendo salud. Qué weá. Salud, cabrón, weón. Aguante, mira, Montoya, mira. Weón. Increíble. Aguante, Montoya. Tanto hablar me produce sed. Se me seca por acá. Sí. La güera. No, yo no sé si voy a decir. A mí me gustan tantas bandas, pero. En lo que es respecto cercano al punk, me gusta mucho, soy muy fanático de Rancid, Social Distortion también, como mi amigo acá. De hecho,
tenemos una historia bien, bien entretenida de acto amor ahí, que nos fuimos con David y Pancho hace unos años atrás. De hecho, si no mal recuerdo, deja revisar acá. 2010, lo tengo tatuado, güey. Eso. Fuimos a ver a Social Distortion, pues. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que podemos conversar más adelante, pero no sé, Rancy, Social Distortion, Joe Strummer, The Clutch, Ramones, por supuesto. ¿Cachai? De eso hay mucho, me gusta. Yo también voy por otros lados, también más, quizás, no sé, Danzig, me gusta demasiado también, es una banda que escucho mucho. Y chilenas, también varios, Surraigal, Tam, como lo dijo Don Pancho ahí, Bebés Paranoicos, es una banda también que me gusta, muy pendejo, Fiscales Ad Hoc, que me inculcaron mucho cuando era bien cabro chico en el punk. Peores de Chile. Oh, los Peores de Chile, bueno, clasiquísimo. En verdad, muchas bandas, pero todo eso, aparte del punk rock, a mí me gusta escuchar también otros tipos de cosas. ¿Cachai? Como esta es la parte que queremos conocer de pelado. Claro, hasta me escapo por las partes más soul, me encanta, el funk. Entonces, cierto, por ahí hay hartas cosas que nos acompañan. El ska me gusta mucho, The Special, me gusta también variaciones como con Bad Brains. Bueno, ahí tengo una cantidad de weas en la cabeza que la expresamos cada vez que podemos con los cabros ahí en los ensayos, y ahí van haciendo ideas también las canciones. Esteban, me quedo contigo ahora. ¿Cuáles son tus bandas de cabecera, las que no abandonas nunca? Mira, yo tengo un mundo de bandas, yo escucho todo tipo de música. Obviamente vengo de la escuela del punk rock y todo eso, ¿cachai? Pero me pasa que a medida que más voy creciendo, más bandas de distintos estilos voy escuchando, ¿cachai? Desde pop hasta, no sé, pues cosas más como emo, románticas, ¿cachai? De todo, ¿no? No tengo ningún prejuicio, cero con eso. Lo que estoy escuchando mucho ahora, por ejemplo, es una banda argentina que se llama Bestia Bebé, que me tiene vuelto loco, que es una banda media pop indie, muy buena, muy buena, muy, muy buena. Y los clásicos dentro del punk, los clásicos, ¿cachai? Face to Face, Rancid también, ¿cachai? Eterna Inocencia, para mí una banda que para mí es referente. Y como esa onda, esa es como mi escuela, por así llamarlo, ¿cachai? Muy buena escuela. David, para ti, tus bandas favoritas, tus discos que no abandonáis nunca. Es una pregunta re compleja, porque creo que eso con los años va cambiando mucho y eso está súper bueno. Por ejemplo, me van a reír de mí, pero yo partí escuchando de muy niño Cuarteto en Córdoba, porque mi familia es de allá. ¿Cuarteto de Nos? No, Cuarteto para bailar, es como la cumbia de Córdoba. Ah, impecable, pensé que estábamos hablando del Cuarteto de Nos. No. Y son uruguayos, ¿no? Y no es chiste, yo escuchaba muy de niño eso, o tenía mucho el folclore, porque mi familia es de allá. Y con el tiempo, mi papá me regaló un disco, el año 87, de Sumo. El Llegando a los Monos, me acuerdo, que era, y lo escuchaba todo el día, hasta el día de hoy. Y después descubrí a los Ramones. ¿Cómo pasamos de la música folclórica argentina a los Ramones? ¿Cómo llegamos ahí? Porque me acuerdo que volví de vacaciones, me tuve un bus de Mendoza, bueno, era muy niño, y llegué a mi casa, y un vecino estaba escuchando los Ramones, y yo no sabía que eran los Ramones, y dije, ¿qué es eso? Y le toqué el timbre, y le pregunté. Y era el disco Loco Live, y fue como, esto me gustó mucho. Pero yo ya venía de escuchar mucho Sumo, y ese tipo de cosas. Entonces, amo la música pop también, sí. Me gusta mucho. El punk es como añadir un poco de descontrol a la vida, pero y es lo único que sé hacer bien, ¿verdad? Pero yo escucho otra música. Yo en la semana es como muy raro que escuche punk. Yo escucho mucho reggae, muchísimo pop mexicano, me encanta. Vilma Palma. Vilma Palma. Vilma Palma, yo creo que todos somos fanáticos de Vilma Palma. Yo tengo 43 años, entonces escucho música, y me crié con la música ochentera de esa época. Entonces, como discos favoritos, se me han vuelto tantos, pero debo decir que mi banda favorita ahora es El Mató a un Policía Motorizado. Y creo que todos los tengo enfermos. El Mató. Nos hizo fanático de nosotros.
Sí, pero es que sé Media hora para llegar a eso. Hace mucho tiempo, no, no, chiste, hace mucho tiempo que una banda no me provocaba lo que me provoca escucharlo. Y eso es lindo si pasa en la música, Claro que sí. ¿sí? Claro que Esa sí. banda es hermosa en vivo. Él mató a un policía motorizado, es la cagá. Pedazo de banda, es la Es cagá. precioso, es precioso. Y Chica acá en Rutera, Chile, para mí, es uno de los mejores temas. Es como un clásico, ¿cuál? Chica Rutera. ¿Cuál? Sí. Sí, Chica Rutera. Chica Rutera, clasiquísimo. Hermoso. Está Amigo Piedra, está, tiene muchos Amigo temazos. Piedra, claro, manso Y tema. ¿qué aprendí de ellos? ¿Y por qué es mi banda favorita? Los fui a ver en vivo, fui con una amiga a la Blondie, y Estamos yo les hablando del año dije, 2013, sí, por 2014, ahí, por ahí. 2014. Y sí, por ahí creo que fue, un poquito después. Y me acuerdo que yo los vi en vivo en Argentina hace muchos años, pero no hacían el show que hacen ahora. Y siendo que su música es un relajo, dentro de todo, la gente estaba bailando pogo, hermano, en el concierto, y cantando las canciones, gritándolas. Y fue como, uff, nada, no tiene por qué ser punk para ser intenso, no tiene por qué ser rock o hardcore para que la gente salte. Es una buena intención. Y por eso es que me gusta mucho esa banda, y creo que mucha gente debería escucharla, porque tiene letras muy bonitas y calma también a veces, y también produce eso en vivo. Sí, por Entonces, supuesto. capaz que te hubiese dicho 10 años atrás que mi banda favorita eran Los Ramones. Y sí, me Grandes. encantan, los amo y es mi banda de cabecera, pero es lindo cambiar, ir cambiando de gusto y conociendo más música, que te muestren más música. Por ejemplo, con Esteban nos juntamos mucho a veces y nos mostramos bandas y vamos poniendo música, y eso es nuestro carrete nerd. Bueno, eso es lo que dejó un poco de ocurrir, que es juntarse, compartir música, y es lo que estamos haciendo acá ahora, es comentarle a los muchachos que están viendo en vivo y en directo No Stage las bandas que te pueden volar la cabeza. Y una de esas es Montoyas. Bueno, así que los invito a revisar la discografía de Montoyas. Pancho, me quedo contigo ahora. Aparte de ya nos tiraste seis headliners, ¿cierto? Que están ahí contigo siempre. Por ahí sabemos que te encanta escribir, bueno, de que te fascina la No, escritura, poeta poesía, maldito, poeta poeta maldito, maldito. el poeta ¿Quién maldito. para ti podríamos decir que es un referente, que tú hayas dicho, Juan, sabes que lees este libro, es la cagada, bueno, o lo que te llama la atención ahora? Puta, con respecto a la literatura, es mi casa, es el lugar donde me siento más cómodo en el mundo, es lo que más me gusta hacer. Escribir es la weá que me trajo hasta acá, ¿cachai? Onda, ¿no? Para mí escribir es el medio natural de hacer las cosas. Y puta, ¿quién me cambió la vida? A mí me cambió la vida Lorica, un escritor español, ganador del 2008, creo, 2012, no me acuerdo bien, del premio Alfaguara. Es un tremendo escritor con el cual tuve la suerte de hacer un curso de guión con el weón y aprender mucho y hacer súper buenas migas con él. Es el weón que yo considero mi maestro en la literatura, ¿cachai? Y tuve la cueva de que él me enseñara un montón de cosas, y la weá más grande que me enseñó era el amor por contar historias. Y amo contar historias, weón, y verlo en un weón que admiráis, para mí me cambió la vida. Es un cambio Letal, así. Juan, letal. Un antes y un después. Bukowski, Fante, Carver, todo el realismo sucio norteamericano, todos los clásicos de terror. Soy un amante de Stephen King. Leer, weón, leer es casi todo. ¿Cachai onda? Pesco un libro, lo leo y lo copio. Mortal. Y, por ejemplo, de lo que has publicado tú, alguna de las frases que nos podría regalar hoy día acá, la que se te venga a la mente acá en No Stage. Esa. Qué difícil, weón. ¿Sabes qué? Hay un pedacito de uno del último libro de Corazones en la Basura, que pasó un verano, que es un pedazo de un libro que pasó el verano Pato, guitarrista de Subra o bajista de Subra, dependiendo del pedazo del show, en mi casa, y con mi vieja tocábamos Joan Jett. Comíamos pan con palta a la hora de las 11 y cantábamos Crimson and Clover, y terminaba de tocarla mi vieja, y bueno, o la tocaba Pato, y mi vieja la cantaba, y bueno, nos repetíamos el tema y nos repetíamos el tema. Y de eso hablan normalmente mis cosas. O sea, aparte de hacer ficción, hablo de ese tipo, weá. Panes con palta, Joan Jett sonando y una mamá con artritis, ¿cachai? Mortal. Obviamente, también recomendadísimo lo que escribe Pancho, así que también ahí a googlear y buscar. No sé. Pelado,
entre los 15 y los 14, ¿cierto? Existe una apertura musical, weón. Como que uno empieza a descubrir bandas que te van marcando la vida. ¿Qué más menos podríamos decir que estaba en ese minuto, weón? Quizá un Walkman, weón, una casetera, weón. ¿Qué sonaba ahí? Yo, como en ese tiempo, estaba escuchando mucho. Tenía tres bandas, porque tenía cassette. Y tenía como dos cassettes entre compilados y otros que daba vuelta todo el rato, que estaba con el lápiz ahí dando con el Vic, el clásico. Uno, entre todo eso estaba La Polla Records, Escorbuto, me gustaba mucho. También había un disco de Millencolin que se llama Millencolin Collection, que era un cassette que tenía como puros temas de otros discos que a mí me volaba la cabeza, ¿sabes? Y también entre eso el primero de Danzig. Que a mí me. Esa, por eso no siempre lo tengo dentro mío, esa weá, porque en esos tiempos lo escuchaba mucho. Y eso fueron como por ahí, bueno, y algo que yo creo que todos lo han escuchado siempre: que los Ramones siempre estuvieron de pendejo. Pues mi hermano y Nirvana, que era otra banda también que. Y Red Hot Chili Peppers, eso era. Ahora estaba acordándome que estoy pasando así como. Los cassettes. Claro. Entonces tenía esa weá mucho, lo escuchaba mucho. Y sin menos lo que dijo Esteban antes, Vilma Palma Vampiro también. Pero eso fue un poquito más, eso fue ya más tirado como a los 17, por ahí, como que lo escuchaba caleta, me gustaba mucho esa weá. Y en esa época, Cortatu también es otra banda que, debo decir que es una banda que me encanta y en ese tiempo me movía mucho el piso. Esteban, me quedo contigo en la misma pregunta. ¿Qué sonaba cuando tenías 14? Cuando, ¿qué es como, insisto, cuando uno tiene como una apertura de cabeza en la música? Es como, wow, qué esta weá, ¿cachai? Mira, de mis recuerdos como de esa época, yo me acuerdo, oye, lo que hacíamos todos, ¿cachai? Yo grababa las canciones de la radio, rezando para que el locutor no hablara, quédate callado, ¿cachai? Con... Puta... Me acuerdo que me enganché mucho cuando era pendejo con los Cadillac. Me gustaba mucho. El vaso mucho. Vacío. Full. Vilma Palma, insisto. Para mí Vilma Palma es una banda muy referente para mí. En todo lo que conlleva, por ejemplo, hacer letras pop, ¿cachai? Canciones pop, estructuras pop, ¿cachai? Para mí Vilma Palma es como referente respecto a eso, ¿cachai? Coros pegajosos, ¿cachai? Cuando tú escuchas una canción, lo que más se te pega son los coros. Y una canción que tenga un coro bueno es una buena canción, ¿cachai? Se te queda bien la mente. Sí, por eso Vilma Palma siempre como la tengo como una referencia en ese sentido. ¿Qué más? No sé, por la Dolce Vita me gustaba mucho cuando era pendejo. Mira, me encantaba. Ya que por la buena. Y música pop en general de la radio. Si cuando yo era pendejo no era muy punk, así como... No sé, la pop, obviamente La Polla me gusta, ¿cachai? Pero si te digo que cuando tenía 14, 15 escuchaba La Polla, mentira. Pues yo a los 14, 15 estaba escuchando, no sé, pues, lo que sonaba en la radio como música popular del momento, ¿cachai? Claro. A mí el punk llegó mucho después, llegó cuando ya tenía como 17, 16 años, ¿cachai? Una vez que vi Ataque 77 en vivo. ¡Oh, qué bueno! Y ahí me enamoré. Me acuerdo que fue en el Caupolicán Monumental, en un festipunk de esos años atrás, antiguos. Y fui de puro mono, me ganó una entrada en una radio, la radio rock and pop de esos años atrás, ¿cachai? Y dije, ya voy a ir, yo era pendejo. Fui, pa, tocaba, me acuerdo, Miserable, Pegote, Machuca. El manso premio, güey. Y Ataque 77. Para volar la cabeza. Yo pendejo, ¿cachai? Y veo Ataque y me voló la cabeza. Ahí también conocí a Miserable, me acuerdo, y también lo mismo, Miserable. En esa época me gustaba mucho. Esto sí es pan rock, una patada en el culo. Pico, toda esa gente, esa una buena formación. Bueno, el campo eso, Sí, como el 99 creo que fue esa wea. Sí, no me acuerdo. Yo estaba viejo en el 99. Chico estaba, ¿no? Y esa fue la primera vez que fue un show en vivo. Y ahí como que ya le agarré el cariño al punk. Me acuerdo que años después fui a un segundo festipunk de esos que se hacían esos años, ¿cachai? Y ahí yo dije, esta wea es lo mío. Me acuerdo que fui a un tocaba Siniestro Total, Bulldog de Argentina, Fuerza de Voluntad y Argentina. Si es que no me equivoco, tocaron Los Bebés, parece, no me acuerdo. Fue en el Víctor Jara. Y ahí yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero tocar punk. Y ahí, puta, me acuerdo que yo a mis viejos desde pendejo les dije, quiero tocar algo. Pero no sabía qué, pues, ¿cachai? Guitarra. Toque los lápices, el cuaderno, la materia.
Claro, ni siquiera cachaba la diferencia entre un bajo y una guitarra. Un día vi un video y caché un loco tocando una weá que tenía cuatro cuerdas. Dije, oh, el loco se ve la zorra, quiero esa weá. Debe ser fácil, debe ser fácil. Claro, claro. Cuatro cuerdas. Cuatro cuerdas, más fácil todavía. Y nada, pues, y así llegué como al bajo, ¿cachai? Y al punk. Yo creo que esas dos tocatas fueron como las que me hicieron llegar al punk rock, ¿cachai? Pero nunca dejé mi lado pop. Yo soy un tipo muy popero. A mí me gusta mucho el pop, me gusta mucho la música en general. ¿Cachai? No tengo como una estructura rígida de caballito de feria donde si no hay quinta y tuca, 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 no escucho, ¿cachai? No, al contrario. Dame más y yo escucho. David, me quedo con la misma pregunta porque está muy buena, weón. ¿Qué sonaba en los 14, en los 15, weón, cuando...? A los 14... Yo estaba en una encrucijada entre Soda Stereo y Los Ramones, algo así. Porque como escucho música de muy niño, de muy pendejo, gracias a mi viejo que me compraba cassette en Mendoza, en esa época estaba como empezando así, como, ¿qué hago con el punk? Porque yo vi a Los Ramones en el 92 acá en el... acá. Y fue como... ¿Acá? ¿A dónde? Para que la gente cache. Como, David es la única persona que ha visto a Ramones dos veces acá. Sí, yo lo he visto dos veces. Y yo a los 14 estaba... Fue la explosión del grunge, entonces medio que a todos nos voló un poco el cerebro la salida del Nevermind. Clásico. Que creo que fue el disco, creo, aunque los puristas del rock and roll me maten y me da lo mismo, creo que es el disco que rescató el rock. Es así, sí. Para mí. Lo tiró para arriba de nuevo. Lo tiró a la radio, hermano. No. Kurt Cobain, gracias, weón, estamos poniendo música rock de verdad en la radio, viejo, desde esa época. Y yo ya tenía el pop en mi cabeza, me encanta. He escuchado, como digo, Soda Stereo, mucha música pop, los Twists en Argentina, los Pericos. Yo escucho mucha música en español, más que en inglés. Mis amigos lo saben. Entonces... A los 14 creo que estaba entrando como en el grunge, un poco. Eso fue el 90. Yo tenía 14, el 94, si no me equivoco, por ahí. Que salieron, creo que los mejores discos de la historia. O sí, de la gente más, de la historia ahora, me refiero. Para los que tenemos 40 y algo. Pero estaba como un poco en eso. Mira, ahí parece que perdimos a David, pero... Lo tenemos, sí, en nuestro corazón. Lo tenemos en nuestro corazón. Oye, para que la gente en el Twitch y sigan escuchando más de Montoyas y conociendo la música de Montoyas, me gustaría quizás, Pelado, que nos pudieses comentar qué es lo que vamos a escuchar ahora, que se llama Sound System. Sound System. Es un tema que hicimos hace muchos años. No, no. Hicimos por el 80, más o menos. Hicimos el 80, más o menos, cuando estábamos en ese periodo. No, mira, de hecho, volviendo atrás un poco de lo que estamos hablando en proceso de esta pandemia que nos agarró a todos, como no teníamos mucho que... No podíamos tocar en vivo, qué sé yo, no más allá de solamente ensayar nosotros y preparar el disco, se nos ocurrió algunas cosas, como la sesión, que es lo que tú mostraste al principio, que era el tema A Pesar. Entre eso se nos ocurrió hacer un cover, que este tema Sound System, que es un cover de una banda gringa, Operation Ivy, que lo deben conocer varias personas. Y quisimos interpretarlo a nuestra forma, a una forma cantada en español. Pancho interpretó la letra en español, que le quedó súper rica. Y al mismo tiempo también fue una motivación para que también Pancho creara y realizara un video con sus ilustraciones. Entonces todo como que empezó a encajar de cierta forma y nos gustó cómo quedó el tema. Pancho se rajó ahí las manos dibujando y creando este video a puro pulso, ¿cachai? Con mucho esfuerzo. Y nada, pues resultó algo mega entretenido, mega que nos gusta mucho, que de hecho tanto así que lo estamos tocando hasta en vivo porque nos parece entretenido y nos parece que quedó rico, ¿verdad? Para compartirlo al resto. Y eso nació por lo mismo, para mostrárselo a la gente que nos escucha o quien sean, ¿verdad? Que estábamos ahí, pues, que estábamos haciendo algo mientras todo estaba quedando en caos, estaba todo quedando la cagada, estábamos ahí tratando de sobrevivir
haciendo música, que es lo que más nos gusta y que nos junta aquí como montoyas. Exacto. Muchachos, entonces nos vamos con Sound System de cover de Montoya, ¿cierto? Así que nos vamos con eso, muchachos. Presten atención. Y ahí teníamos a los muchachos de Montoyas presentando Malditos. Ahí alguien está de los muchachos escuchando. se lupió. Pero no importa. Oye, les pedimos disculpas a nuestra audiencia, por supuesto, porque previo al... Vamos a explicar este error no forzado. Previo al inicio, ¿cierto?, del episodio, preguntándole a Pelado cuál era el seteo de los temas, ¿cierto? Cambiamos algunos de posición y entre esos se nos quedó pegado, ¿cierto?, en el seteo anterior, Maldito. Así que obviamente les pedimos las disculpas, pero ese tema que acabaron de escuchar es algo de lo nuevo que va a salir, ¿cierto?, de los muchachos, que ya salió de Montoyas. Pelado, me quedo contigo el tiro. Así es. Bueno, ya saben cuál es el tema que va a venir después. Pero ya se sabe. Spoiler alert. Matamos la magia. No importa. Ya ahí lo van a poder ver. Si no, no hay problema. Pero sí, ese tema que salió es un adelanto de lo que se viene con el nuevo disco, que es lo que estábamos hablando al principio, que hemos estado trabajando arduamente desde que partió, antes de la pandemia, antes de la revuelta acá en Chile. Ya veníamos con estos temas preparando, así que eso es un rico adelanto que hicimos en estas mismas sesiones con Cinco Ojos, que nos gusta harto. Es una sesión en 360 que tiene harta dinámica. Es un tema que, a mi parecer, es bastante entretenido. Es de mis favoritos del nuevo disco. Oye, bueno, vamos a marcar el inicio de la sección que la denominamos Deconstruyendo la Música. Marcamos entonces. ¡Yes! Ahí. Esta sección está patrocinada por Go Music. Acá en esta sección, muchachos, nos gusta hablar de la ñoñería máxima de saber con qué guitarras tocan, qué bajo ocupan, la batería, el shell pack, los platos, baquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me quedo contigo, Esteban, preguntándote directamente con qué suena Esteban en Montoyas. Mira, yo voy mutando constantemente, pero, por ejemplo, actualmente mi seteo es muy sencillo. Fender Pivas, cápsulas MG, son como el modelo del bajista Black Sabbath, que son como bien vintage, bien profundo y todo. Uso un preamp, Ampeg, un canal del preamp limpio y otro con distorsión, un compresor EBS, que vamos a marca. Y de ahí, amplificación, puta, no sé, uso un 4x10 Fender, PV cabezal y está. No quiero nada más. Suficiente. Y suena. Por ahora. Oye, y dentro de este bajo Fender que nos comentabais, ¿ese es el bajo que está de titular hoy día? ¿Existe algún secundario donde hace variaciones? Actualmente es el titular, ¿caché? Pero como insisto, no quiero casarme con él porque yo voy mutando mucho. De hecho, yo en promedio, en el año normal, yo tengo promedio, voy cambiando como los bajos como 3 veces en el año. Pero es por un tema de una constante búsqueda de sonido. ¿Qué nivel? Un buen estable para que todos sepan. No, pero mira, no sé, yo creo que a toda la gente que toca y es músico lo que debe pasar. Que uno tiene como un sonido en la cabeza. Y como que siempre trata como de llegar a ese sonido. Y cuando te acercáis, descubrís como otra sonoridad. Y como que también querís llegar a esa. Y vais. Pucha, no sé, yo he atacado... He buscado ese sonido en mi cabeza en toda esta gama de equipos, ¿cachai? Siento que todavía no lo encuentro, pero creo que de a poquito me estoy acercando. Mortal. ¿Y por qué, por ejemplo, por qué bajo está ahí paseado? ¿Qué es lo que ha sonado por ahí en...? Jazz Bass Fender, Music Man, una vez probé, Regan Baker, G&L, que le tengo amor y odio hacia esa marca, pero bien igual.
¿Qué más? Como que siempre me giro por ahí, ¿cachai? Con el que estaba ya antes de que... El Kiloton GL. Era un modelo que se le había lanzado hace poco, que era como una mezcla entre un Pivas y un Music Man. GL Fender igual. Es lo mismo, en teoría, pero tiene como una... Son como primo hermano, entre comillas. Pero, no, uno, como te digo, uno siempre está como en esa búsqueda constante de nuevos sonidos, ¿cachai? Y nada, yo creo que el set que tengo ahora, espero que me dure hasta mediados del próximo año, mínimo. Ojalá. Hasta el otro mes. Hasta el otro mes. Oye, David, me quedo contigo en guitarra, ¿con qué sonamos? Yo uso ahora, bueno, usé casi toda mi vida SG, pero siempre por Gibson. Ahora estoy con una Les Paul Studio y tengo aparte la que usaba, es una Galan, que es de la época de se llama Loudfit, que es de la época que Gibson vendió las patentes a los japoneses para que hicieran guitarras, porque lo bueno estaba mal de plata y empezaron a hacer guitarras increíbles en los años 70. Y después Fender dijo, o sea, Gibson dijo, no es negocio, así que le sacamos la... Y quedaron un montón de guitarras de esa época dando vueltas por el mundo, que no se hicieron de vuelta. Hay marca Pearl, hay marca un montón. Y esa me gusta mucho, pero estoy usando la Les Paul Studio, que tienen cápsulas JB. Vieron rock and roll era. Y aparte que uso un JC800 y un tube Silva de cabezal. Eso es lo que te iba a preguntar Silva, ahora. O sea, ¿la guitarra Silva, la hacemos sonar por dónde? El tube es, mira, el primer ampli que tuve, lo tengo hace 20 años, es un Tube Silva, es marca nacional, hecho por unos geniazos amigos míos. Que es como, yo le hice una, le copié un 800 de la época, pero le agregué un poquito más de distorsión. Y después como unos medio gil, me dice, puta, ¿por qué tengo toda esta distorsión? Le voy a sacar distorsión. Y no logré porque tenía mucha y compré un 800, un JCM 800, que es lo que uso ahora. Y creo que ahí me tengo que quedar porque me encanta. Y en mi PA, y uso pedales también. Por ejemplo, yo uso delay, uso chorus, cosas que realmente en el punk rock no se usan mucho, pero eso es la gracia de meterle sonoridad a las canciones. Le da el toque, claro, el sello. Sí, y le da atmósfera, por ejemplo. Claro. Entonces tengo mi pedalera con... Tengo noise gate para no meter ruido, porque creo que hay que tener respeto a la gente y no estar con ese ruido de la aspiradora, horrible. Uso un Tube Screamer, un Ibanez Tube Screamer, y eso, con eso realzo el sonido de la guitarra, pero nunca, nunca llegando a estar muy distorsionado. Creo que la música, la guitarra tiene que hablar por los dedos, entonces... no suelo usar mucha distorsión y ahora me gusta eso y estoy súper cómodo. Y las cajas que uso, tengo una caja 2x12 que me la fabriqué yo hace como 18 años. Cállate. Con los parlantes Eminence, y tengo otra caja que es una 4x12 Marshall JC800 que tiene unos 40 años de edad, más por ahí, más o menos, blanca, súper linda. Sí, fácil. Y esa mi cabezal y esa caja tiene una historia súper heavy, porque eso, yo estaba mal de plata y tuve que vender la caja y tuve que vender el cabezal, pero en épocas muy separadas. Y después de 15 años volvieron a mí sin darme cuenta. ¿Cabezal y caja? Sí. Bien. Mira, yo usaba... Les puse la maldición de ahí para que... No. La caja la vendí hace 15 años a un tipo que se llamaba Marcelo Leighton. Me acuerdo perfecto, se la llevó. Fui, voló la caja, 15 años atrás o más. Dije, no la voy a ver nunca más. Y después él tenía este cabezal blanco que anduvo conmigo toda mi vida, y con el dolor de mi alma, cuando armé el estudio acá, yo tengo un estudio de grabación, la tuve que vender porque dije, puta, necesito comprarme un micrófono y qué sé yo. Y aparte estaba arreglando mi casa. Y ese cabezal también se fue. Y el tipo que se lo vendí, a Carlitos, le dije, Carlos, si alguna vez lo vendes, me lo vendes a mí. Así. Y pasaron 3 años, me lo vendió y me dice, oye, pero ¿sabéis lo que pasa? Que tengo una caja. Y le compré una caja. Y me manda la foto y era la mía. La hueá buena. Y se unieron. Le dije, va, te compro, dame las dos cosas. Y ahora por fin tengo de vuelta, después de 15 años, y esa caja. Pero
en el ensayo uso la 2x12, porque 4x12 es mucho. Es muy potente. Es mucho, sí. Y en vivo, por ejemplo, en el bar de René, estos lugares más chiquititos, uno tiene que usar una 2x12, si no, come mucho, hay que tener como respeto por tus compañeros también, porque uno come con la guitarra, tiene una frecuencia muy sucia, entonces tiende a comer todo, si está muy fuerte. No, por supuesto. Pero ese es mi CTO. Ahora estoy buscando una SG. Necesito tener una SG. Por favor que llegue esa SG. Por favor que llegue esa SG, pero siempre por el lado Gibson, porque tiene un sonido pastoso. La clásica SG. Claro, y... Estándar. Claro. Y me gusta mucho el sonido Gibson porque... Puta, creo que mi guitarrista de punk favoritos del mundo es el guitarrista Face to Face. Y me encanta cómo suena. Entonces, y él hace el mismo seteo que tengo yo, como poquita distorsión y mucha mano. Porque creo que es un error esconderse detrás de la distorsión en la música. Y pasa mucho. No, pasa, Cleta. Vaya escondiendo algunos detallitos nomás. Claro, pero la idea es que no pase no, y no, hay gente que abusa. A que cualquier pifia, cuando uno tiene poca extorsión, se nota mucho. Y puta que se nota. A mí me ha pasado mil veces, que siempre me he ido equivocando, así que... De hecho, hay algo que me gusta de David, que no abusa la distorsión, sino que busca más la sonoridad con su equipo. ¿Sí? Entonces, esa guada, yo lo encuentro a raja. Claro, es que, bueno, uno siempre está como rodeado de amigos que investigan sobre instrumentos. Y eso está bien porque uno toca en vivo y uno hace un show y uno tiene que sonar bien, estar afinado, sonar bien, que tu música suene bien, porque a mí me ha pasado ir a show y decir, puta, que sonaba la guitarra horrible, todo desafinado, el amplificador te comía la oreja. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que tener equipos caros, todo lo contrario, creo que con equipos de repente económicos, que los he tenido muchísimos, uno tiene que tener buen gusto a la hora de hacerlo sonar. Nada más. Y saberlo hacer sonar. Puede ser un amplificador de... ¿Cómo se llaman esto? En mi colegio estaban los Park, que eran súper viejos. La línea barata de la Marshall. La línea barata de la Marshall. Si uno lo hacía sonar bien, con buen gusto, sonaba bien. Sí, está bien. Sí. Yo toqué toda mi vida con una Maxton, en batería, por ejemplo. Claro. Mis primeros amplificadores, por ejemplo, era uno marca Boss. La marca es secundaria, lo importante es la manito, como dice David. Sí, es buena mano, ¿verdad? Y practicar. El buen gusto y practicarse. Y siempre estar afinados. Por favor, dentro del punk, usen afinador. Claro, bueno, claro que sí. Oye, lo dijo... Pancho. Mande. ¿Logramos la pregunta o no? Puta, en mi caso es súper distinto. Yo uso un micrófono, no sé la marca, lo elegimos con David viendo Fire Dynamic, era lo que necesitábamos. Fire Dynamic. ¿No? Puta, la weá que me guste y me guste mañoso y cuático es que el micrófono sea, el pedestal de micrófono no tenga brazos, sea una pura pieza. Claro. Puta, tengo que dar gracias porque los in-ears me cambiaron la vida. Oh, la dura que es muy bueno no. Sonar con Enir, weón. Claramente. Ay, me escucho. Y en la casa, cuando uso para componer, uso guitarras de palo con cuerdas. Sí, pues, ¿no? ¿Tu guitarra nueva, Pancho? Mi guitarra nueva, siempre usé guitarras de mierda. Ya he tenido guitarras de mierda toda mi vida. He tenido guitarras de guitarra de verdad. Y esta es mi primera guitarra de verdad. Tengo una Parkwood así. Costó, pero la duro. Y suena, weón, cañón y todo. Y aguanta que le pegue, que lo que necesito es que aguante. Aguante que la forre fuerte para pasarla a la casa, pues, weón, ¿cachai? Partió con unas tizonas, Pancho, pues, se la ganó el Festival de la Una. El Festival de la Una haciendo cover de Juan Gabriel, ¿no? Viste la pandemia. Cáchate, weón. Oye, y me quedo ahora contigo, pelado. Ah, cagamos. Ah, chucha. Ya soy patu, weón. Vámonos. La Una, después de más discurso de cátedra de amplificadores. Auspiciado por Gibson. Vámonos contigo, pelado. Yo hoy en día he pasado por muchos, bueno, muchos deben saber de que la batería es un instrumento bien mala onda para elegir, weón. Yo en algún momento dije, puta, ¿por qué quieren elegir triángulo alguna weá? Pero la batería es costosa, weón. Es costosa y sobre todo no pasa mucho como pasa con los guitarristas o bajistas.
que podía hacer sacar sonidos ricos con cosas más económicas. La batería tiene una weá que en lo que es platillos, por ejemplo. Depende mucho de los metales, bueno. Depende mucho, ¿cachai? Pero en cambio, yo toqué muchos años desde pendejo, cuando empecé a tocar como a los 14 años de batería, toqué con una Maxton de batería, y lo único que yo me acuerdo de una persona que me dijo, que no, ya no me acuerdo el nombre, pero me dijo, bueno, lo importante de esa weá es que tengáis parches ricos. Si tenéis parches ricos, podéis asesorar la weá que queráis. No es verdad. Y esa weá me quedó siempre en mi cabeza. El saber un poco afinar, encontrarle el gusto a los tonos de los tambores, ¿cachai? Y logré hacer sonar bien ricas las baterías desde muy pendejo, con baterías de mierda, se podría decir, para algunas personas, pero para mí era un instrumento hermoso, y cualquier weá era llegar y tocar. Entonces, con el tiempo, digamos, como ya llegando más ahora o hace años atrás, donde ya también tenía mis lucas, trabajé para poder comprarme mi instrumento, qué sé yo, me fui encontrando con eso, con esa calidad de poder comprarte, sobre todo platos, que los platos son más caros que la rechucha. Esa weá, sí, decirlo, son caras las weá. Muy caras las weá. Menos mal soy un baterista bien simple en ese aspecto, no ocupo mucho plato, no como otros bateros que, no sé, pues los podéis ver. Como otros. En fin, la verdad es que no, hoy en día ahora tengo una batería a mi gusto que es bien rica, tampoco es una gama muy alta ni nada, pero es una Premier Genista, que es una marca inglesa. Que hace poco supe que hayan quebrado, bueno, así que la voy a guardar. Eternamente. La usó pelado y se fue a quebrar. Eso hice. Bajaron las acciones. Y en cuanto a plato, ¿con qué estáis sonando hoy día? Puta, tengo algunos platos que por fin los tengo, que me encantan. Que es una serie... Pucha, ya. ¿Viste? Quenito. Ahí seguramente botaron mis platos. Puta, algo así. No, ahora estoy por fin con una serie que me encanta, que es de Silvian, que es la serie K, que es una serie pro de la marca, que a mí me ha encantado siempre, que es una serie muy antigua, que no se ha podido superar en ese sentido. Que un modelo que es K Custom. En el ride, tengo un ride de 22, uh-huh. Tengo un crash, o sea, tengo un hi-hat 14, uh-huh. K-Custom, los dos, y tengo dos Cratch, un Sildian A-Custom, que también es una serie pro de la marca, y otro Sildian Cratch Ride, que es de 20 pulgadas, que también es un Sildian A-Custom. Y puro ya, filete, oiga. Es que ya cuando probáis filete, no podéis salir de esa weá. Sí, verdad. Ya, dijo el vegetariano. Y entonces, bueno, claro, y resulta, bueno, y con eso también la búsqueda sonórica, porque es muy importante, sobre todo para un baterista, por ejemplo, y sobre todo cuando estáis tocando en muchos lados, tocáis en qué sé yo, y te encontráis siempre con baterías distintas, lo clásico es que uno tenga una buena caja y buenos platos, y eso ha sido con el tiempo difícil también de obtener. Pues. Ahora estoy con una caja, también tengo una caja Premier de 14x8, que me la compré hace poco, que hecha de madera de Birch, no sé si la conocen. Y tengo una Gretsch Hammer, que es una metálica, una caja metálica que me encanta, exquisita. Al chico no le gusta, pero al chico le gusta más la madera en lo que es grabación. Pero ahí medio... En verdad, podría estar hablando mucho rato de esto, pero eso es mi pack ahora de musical de batería. Pero es así como suena Montoya, pues bueno, así es como con David, con Esteban, con Pancho y contigo. Ese es el sonido y el timbre que le entregan hoy día a los sonidos de Montoya. Tratamos de darle esa sonoridad más allá, sabemos que igual podemos tocar con lo que sea, digamos, pero esto nos ayuda también a poder expresar mejor nuestro sonido, que es lo que buscamos.
Claro, oye, hablando del micrófono que usa Pancho, yo uso el mismo, de hecho, un amigo de nosotros. Mira marca, vos, weón, mira marca. No te acordáis tampoco. Bayern Múnich. Bayern Dynamics se llaman. Bayern Múnich, el otro día que le dice Bayern Múnich. No, mira. Lo fue a leer adentro, weón, lo fue a leer adentro, si no lo acordaba. No, fue la guay que se le cayó, fue la guay que se le cayó. Me acordé. Lo que pasa es que. O sea, el patudo se te cayó, pelado. Pasa que cantamos los tres en vivo, y acá en la sala donde ensayamos, y también pasa en lugares chicos que se tiende a meter mucho plato por los micrófonos. Entonces, estos micrófonos son ultra, súper direccionales. Caldeo, ¿no? Son, no tienen un gran amplitud. Rango dinámico. Un gran rango, entonces... a la hora de estar ejecutando y como pelado le pega despacito la batería, se tiende a meter mucho plato y esto reduce eso. Y no es un micrófono que cuesta más o menos lo que cuesta un Beta 58, pero sirve mucho para eso, para en vivo. Es bien rico, la verdad. Yo me acuerdo. Yo digo eso, es lo que yo digo. Y de hecho, hablando de micrófonos, también. Me tengo que sumar a eso porque yo harto que huegué con un micrófono que tengo y de ahí lo sabes y todos lo sabes. Huegué harto por un micrófono. Me conseguí el micrófono, ¿cuál es? El Beta 52. No, Beta 52, creo, Chure, que es un micrófono muy específico para batería que se ocupa para caja y tom de piso, digamos, pero. Me di cuenta en esta búsqueda, así porque yo también hago muchos coros en Montoya. Estoy ahí participando bastante con David, hacemos apoyo a Pancho, qué sé yo. Los niños del coro. Claro, somos los coristas. Eso, los coristas, ¿de dónde eran esos cabros chicos que cantaban al final? Eso, los coristas de Viena, claro. ¿Eh? Nos escapamos antes de la castración. La verdad es que... busqué ese micrófono porque me lo encontré en muchos bateristas que me gustan, digamos, que cantaban ese micrófono para hacer coros, ¿cachai? Que es un micrófono específico que tiene una curva, que es más chiquitito, qué sé yo, sirve muy bien para estar tocando, digamos. Se llama 56, ese es el modelo. El 56. Creo que el que ocupa también Taylor Hawkes, el baterista de los Foo Fighters. Ah, mira, de hecho aquí lo tengo. No estaba preparado. mira, justo. El 56 beta. No preguntéis por calzoncillos, porfa. ¿Cachai que tiene este sistema? Tiene este sistema que si tú lo pones con una weá, la weá te queda aquí casi que. Como el Chayanne. Y aparte me encontré con esta weadita, po, que es un flexible. Entonces vos ponís esta weá y le dais la comodidad perfecta para tocar. Po. Lo direccionáis completamente. Siempre me pasaba que pedía el micrófono y me ponía un atril culeado, así que me lo cruzaban, fijo, estaba tocando. Brazo fijo. Y, weán, y me pegaba con la weá, ¿cachai? Entonces era todo un huevo. Hasta que encontré estas dos maravillas. Mortal, pues, weón. Llegar y tocar. Llegar y tocar. Y lo llevo a todos lados. Bueno, muchachos, oye, les agradezco enormemente que nos brinden estos secretos y la magia con que suena Montoya, así que no es menor abrir el sonido de una banda, así que la raja, muchachos. Les agradecemos, por supuesto. No hay problema, con esto cerramos acá el bloque presentado por Go Music. Lo hemos pasado bacán. La zorra, buban, de eso se trata. Oye, ya nos pegamos el spoiler del cual es el tema que vamos a escuchar ahora para seguir escuchando más de Montoya, así que creo yo que nos vamos directo con... Pero, igual, Pancho, yo creo que también tiene algo que comentar sobre este... Sí, pero por supuesto, Pancho, si quieres, por favor, adelante. Ah, buban, que con los cabros decimos hacer un cover de Breach Navy que nos gusta poco. Operation Ivy es una de las bandas más importantes de todas. Es una banda que, de hecho, cuando empiezan a agarrar el reconocimiento, se disuelven en el lanzamiento del Energy, si mal no recuerdo. Y es una banda que nos inspira heavy, pues, weón, ¿cachai? De ahí sale Rancid. Así es. Y el Gilman Streetman, encima, una weá que para nosotros es como. ¿Y saben quién te lo unió al último concierto de Operation Ivy? ¿El Guatón Gutiérrez, el weón de la botillería? No, fue Green Day. Grindy, señor. Exactamente. Cáchate. Con 17 años, 18 años, ¿no? Pero sí, así, cabrón. Sí, partiendo. Y... Una anda sin futuro. Esos datos solamente los maneja David. Solamente David puede decir esa weá. Solamente David puede saber ese. Jóvenes sin futuro.
Nada, pues bueno, ya agarramos la canción y tratando de buscarle la segunda dada de vuelta, decidimos traducirla al español, hicimos el esfuerzo ahí, le metimos cabeza a la weá y puta, el tema quedó a la raja, salió tocado súper rico, salió con una energía más rica que la chucha, aparte era... Y esto es una infidencia, no sé si la puedo contar y me estoy metiendo en el medio. Entonces nos arrancamos al estudio, cada uno desde su lugar, weón, a grabar el tema, ¿cachai? Y puta, weón, pasando los controles, culeados, weón, en el metro, esperando que no hubiera gente en la calle. Lo dijo, sí, pues, lo dijo. Ese era el la tónica, la weón. Lo que hablábamos al principio también de lo difícil que fue. Muy difícil. O sea, nosotros decidimos ir con todo, pandemia y toda la weá, dijimos, loco, no nos va a parar esta weá, vamos a hacer como sea para poder ensayar y darlo todo. Así que salió esto y fue acá. Bueno, vámonos entonces con Sound System, este cover de Montoyas. Nos vamos con eso, muchachos. Guantetito. Y ahí teníamos Sound System de Montoyas, muchachos, yes, con este segmento que presentaba Go Music. Así que la raja, vayan a las redes sociales, busquen a Montoyas, vayan a Spotify, escuchen a Montoyas, vayan a su YouTube y denle play, porque en realidad los cabros tienen súper buena música y por supuesto siempre tienen algo que decir, y si lo dicen en mensajes, mucho mejor, ¿no? Sí, muchachos, me quedo con ustedes ahora para entrar en la última sección que la denominamos Al Hueso, muchachos. Van a estar sometidos ahí a algunas preguntas que lo haremos sudar y otras que en realidad la iremos pasando bien. Vamos contestando una pregunta cada uno. Voy en el orden de Pancho, Pelao, Esteban y David. En ese orden nos vamos una y una. No te preocupes, ahí nos vamos poniendo, obviamente nos vamos poniendo en orden. Primero que todo, Pancho, ¿mostaza o ketchup? Mayo. Corta, simple. ¿Navidad o Año Nuevo, Pelado? ¿Cómo, perdón? ¿Navidad o Año Nuevo? Para elegir Año Nuevo. No me gusta ninguna de las dos. Algo positivo. Esteban, ¿sopa o puré? Sopa todo el rato. Perfecto, perfecto, perfecto. Me quedo contigo ahora, David. ¿Cumbia o boleros? Cumbia. Ah, no. Cumbierísimo. Bueno, ya que entramos con una ronda de preguntas simples, ¿cierto? Empecemos a conocer un poco más de ustedes, de Montoyas. Pancho, voy contigo. ¿En qué minuto decidiste que querías armar o hacer o participar, cierto, de esta banda denominada Montoyas? 17 de septiembre, Pelado me dice, weón, toquemos punk, vos tenés tema, hagámoslo. Ya, dale, vamos donde el chico. Fuimos donde el chico, empezamos. Yo estaba con una depresión. Chute. Así parte. Ahí parte Montoyas. Día 1, 17 de septiembre, ¿no, chiquillo? Sí, algo así, nos juntamos los tres, sí. Mortal. Yo tocaba abajo, sí. Me quedo contigo, Pelado. ¿Qué hace Pelado, cierto, en un día cualquiera que tienen que ensayar? ¿Qué hago en un día que tengo que ensayar? En verdad yo creo que los caros lo saben, pero yo soy despierto y pienso que tengo que ensayar. Me duermo y pienso que tengo que ensayar, porque me encanta ensayar. Me encanta tocar con ellos, me encanta tocar música, entonces estoy todo el rato pensando en esa weá. Me entretiene, en verdad. Hasta me estresa, pero me entretiene. No, güey. ¿En serio? Oye, Esteban, ¿por qué punk y no otro género musical a tocar? Es que no solo punk. Si tú me preguntáis por qué tocar punk ahora, es porque me sale más natural, ¿cachai? Por un tema de influencias y de escuela, ¿cachai? Pero no es lo que uno siempre tiene en la cabeza. David, ¿de dónde nace el nombre Montoyas? Montoyas, el nombre lo puso Pancho, es el nombre de un ficticio de un boxeador, si no me equivoco. De una historia. De una historia que inventó tu compadre ahí. Protagonista.
Sí. Perfecto. También nos llamamos los Montesinos. Pero en Rancagua. Nos llamamos Rancagua, los Montesinos. Monturas. Monturas. Montorrayas. No, nada de Montorrayas, compadre. Acá, no, si nos han dicho así, nos han dicho de varias formas. Nos han dicho así, pero no tiene por qué caer a cajón. No, está bien, pues. Sí. Montesinos tampoco. Aunque podría ser una banda de narcocorridos, si uno nadie sabe qué hacemos. Narcocorrido. No iría bien, weón. Narcoboleros. Bueno, me quedo contigo, Pancho. Respecto de lo que te llevó, ¿cierto?, a meterte en la música, ¿tienes alguna influencia marcada latinoamericana? En mi caso se escuchaba música joya y se ha escuchado siempre y puta. Mientras más llore, mientras más sufra la pareja, mientras más el amor tortuoso y roto, siempre sonaba en mi casa, pues, sonaba. Esa weá, para mí las letras fueron el punto de entrada a la música y siempre fue sufrida. Pelado, ¿alguna influencia familiar directa musicalmente? Mira, la verdad, yo tengo re poco influencia musical de parte de mi familia, pero siempre me voy a acordar de un primo mío que es guitarrista de guitarra española, que él a los 17 años decidió irse de Chile a probar suerte a España, y en eso el güey aprendió a tocar guitarra española y se hizo un guitarrista experto en guitarra española. Hoy en día toca en conciertos allá, realmente viaja, vuelve a Chile y hace sus conciertos acá. Obviamente no es tampoco tan conocido, pero creo que eso es lo más cercano que tengo yo musicalmente de parte de la familia, que lo descubrí de pendejo. Y eso sería. Lo otro, en verdad, para mí la música llegó desde pendejo, pero por ver a otras personas, no muy cercano a mi familia. Perfecto. Esteban, ¿qué buscas tú, cierto, aportar directamente en Montoyas? Paz, calma y tranquilidad. Por ahí va. Lo logra. Ese es como un puente, ¿cachai? Entre las ganas de querer estar ahí siempre versus viejo, relájate, ponte serio. Está bien, me parece. Posiciónate. Efectivamente. Posiciona. Esa fue la primera palabra que dijo Esteban cuando llegó a trabajar con nosotros. Posiciónate. Ya estamos todos los buenos posicionados. Mortal. David, me quedo contigo. ¿De dónde nace la inspiración en Montoyas para ir creando las canciones? El primer disco, Pancho, tenía varias hechas que tocábamos nosotros hace muchos años atrás. Las tocábamos en esas como viernes de borrachera que me iba a la casa de Pancho y tocábamos. No teníamos banda, estaba hace como 20 años. Sí. Son canciones muy antiguas. Pero después empezamos a componer. De repente yo con Pelado, como vivimos cerca y tengo el estudio, empezábamos a ver qué sale, pero de forma natural, como es un poco, si un día tengo ganas de pegarle a la guitarra, le pegamos a la guitarra y le pegamos a la batería y ahí sale algo. Como que no, son inspiraciones un poco así. Por eso depende de cómo uno esté, el tema que sale o la base que se desarrolla. No hay nada muy pensado en esta etapa de la banda. Claro. Salen. Perfecto. Salen las cosas. En vez de estar pensando en. Lo dejó en suspenso, ¿eh? Iba pensando. Lo dejó en suspenso. Que justo tuviste un freeze. Ahí te congelaste. Ah, sí. No, decía que lo bueno de una banda como la que tenemos nosotros es que no nos cerramos a nada. Eso es verdad. Que salgan las cosas, listo. Creo que la peor cosa que le puede pasar a una banda es pensar en que tienen que hacer algo que vaya en pos de la música que hacen. Como por ejemplo, no sé, nosotros hacemos punk rock, pero yo no me considero un punk. Entonces, puede que estemos haciendo un tema medio reggae después. Eso es lo más punk que he escuchado en el último tiempo. O lo que sea. Y eso es parte, creo, de la honestidad de la música.
que las bandas hagan lo que se les pare el culo. Y eso es bueno. Mortal. Bueno, hablemos un poco de arte, de ir conociendo más los gustos propios, ¿cierto? Pancho, me quedo contigo. ¿Dibujo animado favorito? Uy, te metiste en un tema sensible. Dibujo animado. Podríamos partir, te puedo partir hablando de Betty Boop, después pasar por Mickey Mouse, de agarrar todo lo que hizo Cartoon Network también en los fines de los 90, lo que está haciendo ahora con Ja Ja Ja, que es un segmento puta, de la puta madre, ¿cachai? Steven Universe, un show más, Tío Grampa, Escandaloso, se estrena ahora Escandaloso, es una serie medio anime preciosa de la weá. También he aprendido harto de anime en el último tiempo. Monstruo Milton, puta, todo lo que llegó el refrito de los 80, Pipiripao y weá, me lo banqué entero. Y soy un amante de lo que hizo la Bugs Bunny, el Conejo de la Suerte, Pato Luca. Así, esa weá me caga, me emociona. Así, el Coyote y el Correcamino, la historia eterna de por perseguir una weá y no alcanzarla nunca. ¿Cachai? Onda. Los dibujos animados son parte importante, como lo dijo el Félix Romeo en la novela Dibujos Animados, ¿cachai? Onda, partí viendo dibujos animados y lo más seguro es que me entierren viendo dibujos animados. Y amo hacerlos también. Mal. Mortal. Lo vimos en el video. Sí, por supuesto. Pelado, me quedo contigo. Artista que imitabas cuando chico. ¿Sabéis qué? Voy a decir una. Roxette. La wea buena, loco. Imitando. Con un amigo mío, nos pegábamos unos shows así onda con la familia, así onda. Onda ahí, como, la tarde de domingo y la wea, agarramos una escoba y nos pegábamos así, show de Roxette. Cáchate. Look sharp. Cáchate, Buenísimo. Sí. Esteban, me quedo contigo. Música chilena que te cautiva. Música chilena, a ver. Mira, hay una banda que es muy buena, que últimamente me gusta mucho escuchar, que se llama Paracaidistas. Es pop, pero con actitud punk. Sí, pero es pop. Son buenos. Los cacho perfecto. Estuvieron en Circuito Nacional. Sí, tienen una sesión en Circuito Nacional. Ahí el Joaquín, un crack. Si está viendo esta weá, cosa que no creo, te mando un saludo, Joaquín. cosa que no creo y no la va a ver nunca. No, mortal. Oye, le mandamos un fuerte saludo ahí a los muchachos de Circuito Nacional que están haciendo igual buena pega, con la raja ahí. Muy bien. David, me quedo contigo ahora. Estilo musical que nunca dirías que te gusta, ¿cachai? Como tu secreto oculto. Bandas como, es que no sé cómo se llama ese estilo, que para mí es como Dayside y esas weas, como Lluvia Papa. ¿Qué es esa wea? Dayside, como el. Expláyate, por favor, justifique su respuesta. Puta, es como, que no sé cómo se llama ese estilo musical, que es como un metal. Es como un metal. Que es como que la batería. Speed metal. Eso es como con un. Mira, te lo voy a resumir en lo siguiente. Estas bandas, que el nombre es como un árbol seco. Esa mierda nunca. No. Se quedó pegado, mira. No, güey, se quedó pegado. Es lo mejor. Son como sillones rojos. ¿Cachai? Eso. La zorra, güey. Como los sillones rajados por los gatos, claro. Con los sillones rajados por los gatos, son esos nombres que terminan en Incurator, Chuchucurator. La raja, güey. La raja, muy buena respuesta. Pancho, me quedo contigo ahora. ¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado en un show? Chucha. Igual es bien raro. ¿Sabes qué pasa? Equivocarme o que se equivoque uno de los cabros o partir otra canción, porque puta, igual me pasa que cuando subimos arriba, la weá cambia. No hay nada más que eso. ¿Cachai? No, la weá es graciosa de por sí, es duro de por sí, es intenso de por sí, y es dar todo. Puta, es tratar de dar la vida y la muerte en la weá, si onda de verdad no. Como que no,
no me dan ganas de mear. Ahora he querido a mear 36 veces y no, no, ¿cachai? En un show ni cagando me dan ganas de mear, ¿cachai? No, no me duele la guata. Puto, una vez me comí una empanada napolitana pensando que era menos pesada que la de pino y me fui a la chucha arriba del show. Ah, pero, eso fue en el 56. En el 56, weón. Así, no, que no, la de pino va a ser muy pesada. Compré una napolitana, la wea, fue más pesada que la de pino. Pero cosas como así, ¿cachai? Onda, no, como que más gracioso que eso. Aún falta. Ya le van a pasar, ya le van a pasar. Ya le van a pasar. El camillero contigo, Rancagua. Pelado, me quedo contigo. Lugar donde te gustaría tocar y que aún no visitas. Lugar donde me gustaría tocar. Sabéis que siempre quiero tocar en Punta Arena, no sé por qué, acá en Chile. Mira. Sí. Oye, hay que puro sacar una invitación ahí en Punta Arenas, pues bueno. Y en otra weá es como quizás tocar, hay festivales que me gustaría tocar, como festivales de punk que siempre he encontrado entretenido, que algún día sería la raja poder llegar a tocar ahí con Montoya. Pero no, no me caliento mucho. Yo, para mí, tocar en donde sea, para mí ya es algo a raja. Así que bienvenido sea donde queramos tocar. Aguante, aguante. Esteban, ¿película o serie que haya influido algo en tu música? Estás silenciado, estás muteado. Sí, no, mira, respuesta súper fácil. Para mí la película que me marcó fueron dos. Una, El Día de la Bestia. Amé esa película. Amé. ¿Defcon 2? Defcon 2, oh, el soundtrack increíble, increíble. Y la otra película es una película española que se llama Mensaca, que es como del 98, que es como de unos tipos que quieren tener una banda así media grunge y les va como el pico. Y la banda sonora es increíble, weón. Tienen que verla, es española, búsquenla. Mensaca y El Día de la Bestia. Esas dos películas yo las vi y dije, viejo, acá vamos, acá, wow. Mortal. Ahí muestra tu taza, por favor. Hasta en mi taza, mira. Da un pudor tomarme esa taza cuando vaya a verlo. Sigo con la pregunta, David. ¿Existe algún lugar en donde te sientas más inspirado para tener creatividad? En el patio de mi casa. Mortal. Sí. Sí. Todo, porque, todo, ¿no? Es que, mira, nosotros ensayamos en mi casa. Yo tengo un estudio, me dedico a grabar hace como 15 años. Y tengo el estudio acá hace 10 años. Y he creado un espacio que es para músicos y para que mis amigos se sientan cómodos. Entonces creo que mi casa es un lugar bastante inspirador para hacer música. Es verdad. Eso está buenísimo. Vamos, yo creo que ya tenemos preguntas simples, tenemos preguntitas ya un poco más complejas, pero vámonos a la sección al hueso, ya vámonos con preguntas en serio. Pancho, me quedo contigo. Eso es lo que estábamos esperando. Sí, pues aquí vamos, aquí vamos. ¿Alguna vez te dijeron que no tendrías futuro si te dedicabas a la música? Toda la vida. Toda la vida. Haga algo en serio. Aún. Dedíquese a otra weá. Hasta el día de hoy. Dedíquese a otra weá. No tengo futuro en la música. Y ni en muchos otros lados. No. Pero si le hubiera hecho caso a las weás que me dijeron que no hiciera, probablemente estaría, no sé, hecho pico, siendo doctor, millonario, weón, y toda la weá. Pero. ¿Millonario? Eso sí. Doctor. Siempre esta weá. Doctor millonario. Siempre esta weá. Por hecho que son todos millonarios. Doctor o millonario. Pero no son todos millonarios, solo les cobran bien por la no, hora. No, viejo. Ah, qué buena, weón. Bueno, doctor. Muy buena respuesta, igual, weón. Muy buena respuesta. Me quedo contigo, pelado. ¿Vivir en torno a la música es un sueño? ¿Lo consideras que en algún minuto vas a poder llegar a vivir de la música de Montoyas? Mira, tocar para mí ya es un sueño, la verdad. Ya yo desde pendejo que conocí la música y que vi a Juanes tocar y todo, era lo que yo dije, yo quiero ser ese weón, quiero estar ahí tocando, sea lo que sea. Obviamente con el tiempo te vas dando cuenta de que la weá no es llegar y hacerlo, no es fácil, menos en un país como este, donde la cultura musical, el arte en general no es muy apoyado y es súper difícil poder llevarlo a cabo.
por eso te digo que me quedo con que es un sueño. Vivir de Montoya creo que es algo que es casi adelantarse mucho a decir cualquier cosa, pero lo único que quiero sería feliz si puedo tocar con Montoya hasta que no pueda seguir tocando. Y con eso ya para mí cumple todas mis expectativas de poder ser músico y pasarlo bien. No tengo mucho más que eso. La zorra. Esteban, ¿tu familia te apoyó en el camino que escogiste de ser músico? Jamás, nunca en la vida, jamás, jamás. No. Ellos querían, no sé, por lo tradicional, ¿cachai? Familia cristiana, romana, apostólica. Chupa, ¿no? Alcohólico neurótico. No se puede hacer mucho ahí, pues, ¿cachai? No puedo pedir más. Chucha, de hecho, bueno. No tiene familia. Ah. Literalmente. Es huérfano. David, me quedo contigo. Nos tiene a nosotros. Es la familia Montoyas. David, ¿pensaste en dejar la música en algún minuto y dedicarte a hacer otra cosa? No. Siempre enfocado en la música. Es que he hecho muchas cosas aparte. No, entonces, la música siempre va de la mano. Pero lo que sí hice fue dejar de tocar. Pero harto rato. Mucho tiempo. Como, no sé, 8 años. Chucha, weón. Harto. Sí. Pero era porque me tenía que dedicar a grabar, es parte de la música. Y eso, y ya con que te entre un poquito de plata grabando o produciendo banda, ya es vivir de la música. Si uno, es que creo que hay un paradigma muy erróneo de lo que es vivir de la música. Uno puede hacer clases de batería y eso ya es vivir un poco de la música. Uno puede hacer clases de bajo y eso ya es vivir de la música. Ser un rockstar es otra cosa, y eso debe ser terrible. Sí, es verdad esa weá. Entonces, yo prefiero de la música, creo que todo dentro de una u otra forma algo hacemos, o del arte en verdad, no sé si hablamos de la música. Pancho hace sus dibujos, sus cosas y los vende, y mientras entra un poquito de plata creo que es parte de la vida, pues, se sirve para pagar cuentas. Pero pensar en dejarla es que es imposible, pues, si no... La música está con uno, si uno se levanta y escuchar música ya ser parte de la música, y ir a conciertos ya ser parte de la música, y aportar algo y es pasarla bien, si la música es pa eso. Entonces, como pensar dejarla es como medio extraño, sobre todo cuando de chico he estado muy metido en esto. Perfecto, bueno, esa era una ronda de preguntas ya un poco más al hueso y directas. Pasémonos allá a la última ronda de preguntas más relajaditas. Más al hueso. No, ya más relajaditas, ya casi que situaciones. Pancho, me quedo contigo. En el caso ficticio, ¿prefieres vomitar o mear a tu pareja? Chupar poto, creo que va a decir este weón. ¿Pero qué opinión tienen de mí? No, a ver, dame un segundo. Prepárense. No. Vomitar me parece como súper violento igual, pues bueno, o sea, es como vomitar, de hecho nunca he elegido vomitar así como, oye, te voy a vomitar ahora, dame un segundo, no. Sí, no. Claro, como bien, una meadita piola igual, puta. Chucha, compañero. oye, mira, la saco y te meo, no sé, pues bueno, que va como por ese lado. Pero lo que haga feliz a la pareja, pues bueno, y lo que haga feliz a uno, si al final todo va en un consenso y todo tiene que ser consensuado, una meadita siempre hace rico, no mucho mejor que una huicha. De aquí, chucha, que lo vomiten, weón. ¿Qué van a preguntar a vos, weón, después? No, weón. Depende de lo que comiste, sí, pues. No, la empanada bonitana, la napolitana. Espárragos. No, weón, Pilsen. Oye, pelado, me quedo contigo. En la situación que te estáis sacando los mocos, ¿cierto? ¿Alguna vez se la tiraste a algún compañero de colegio, güey? ¿Le tiraste el moco a alguien, güey? ¿Sí? Puta, veo, es que me pillaste, güey. No un compañero ni una compañera, güey. A Pancho. No, a un profesor, güey. ¡Cáchate, güey! Me caía tan mal que... No hice así como el se lo tiré, sino que estornué, ¿cachai? Cuando estornué y quedé con la bala en la mano. Claro. Entonces me pasó esa weá y el weón se estaba yendo, era fin de año esta weá, justo coincide ahora con la fecha. Y cuando nos estábamos yendo, le digo, weón, gracias profesor, weón, y le pongo el palmetazo en la espalda y le dejo todo. Me limpié la mano. En la espalda, weón.
en la espalda del profesor de matemática, que era nuestro profesor jefe. Funao. Y así se fue. Y así se fue, weón, con el Lorenzo ahí. En la espalda. Por la espalda, sí. Mortal, weón. Me quedo contigo, Esteban. Situación más incómoda en la que te has visto envuelto. La más incómoda, weón. Tengo varias, pero no sé si se pueden contar por acá. La pero top de línea, varias. Vamos con la top de línea, el tiro nomás. Rompamos paradigmas, Una vez fui pata negra de una mina, me acuerdo, y estábamos en una tocata y el loco era músico. Y tocaba en ese momento. Y estaba con la mina mientras el guan tocaba. Una buena suerte, bizarra, weón. Bueno. Rompiendo paradigmas, weón. Vamos. ¿Se puede llegar? Mira, no. ¿Se puede llegar más lejos? Sí. Con Esteban, sí. Gracias, Esteban, por contar esto. Ojo, divertido. A mí me preguntaron de vómito y meado y vos lo llevaste más lejos. Sí. Oye, pero ¿ya dónde estaba? ¿Y en el baño? No, estamos viendo la banda del compadre. Ah, pero está ahí así como con ella. Sí, pues, obvio. Así pero no así. Sabía, pero no sabía. No, claro, me imagino, si no sería obvio. Algo... Muy bizarro. Sería incómodo. Sería incómodo, claramente, pero, por decirlo eso menos. Incómodo. Eso fue incómodo. David. Lo que incómodo es cuando... Ah, pero vamos con la segunda. Ah, vamos con la segunda. No hay primera ni segunda. No. Bien cortito. Aprovechando el espacio. Voten por Borch, cabros. Porfa, vamos, que se puede. Vamos, vamos. No al fascismo. Vamos. Oye, David lo pensó, weón. Oye, ¿era Borch el que estaba tocando? Se puso un freeze. Parece que está ahí. Ahí volvió. No quiere alarmar, le puso mute a la weá. David, me quedo contigo ahora. ¿Situación más loca que te ha tocado vivir o ver en un baño? Puta, es asqueroso la weá, pero lo voy a contar. ¿Se puede llegar más lejos? Sí, sí. Se puede. Sí, y partió con pipí vómito. Y vamos. Acabo de tirar el agua. Voy a tirar el agua a un amigo que los conoce todos. Yo tocaba una banda que se llamaba Mierdaster, que el año 96. No es menor. 97. En esa época estaba tocando con Miserables, Fiscales. Sí, creo, estoy casi seguro, weón, que los fui a ver, weón. Mierdaster, me acuerdo perfecto, loco. Sí. La weá buena, loco. Yo toqué hasta el 2000 ahí. Bueno, el asunto es que mi amigo José, que toca el guitarrista, estábamos en un bar en la calle 18. Y este weón tiene una fijación con la caca. Entonces, me acuerdo que nos llamó y nos dice, vengan a ver lo que hice. Y nos llevó al baño. Y en el water habían unos 25 mojones pequeños. Y le sacamos asqueroso, un bar así bien asqueroso. Y le sacamos una foto y lo hicimos como primer disco, o sea, portada al demo. Eran los zurullos este weón, pero lo pide el olor que había era una weá terrible. Terrible. No, wea, y tenés que ver la caca al compañero de banda, peor. Y esa weá fue asqueroso. Te queda para toda la vida, weón, marcado para toda la vida. Y era como esos nombres de bandas metal, como que al live, weón. No, era como nuggets. Algo así, eran como unos nuggets, en verdad, pero era un era colapsado caca el water, era increíble, era asqueroso. Qué desastre. Gracias por comentarnos eso. Eso fue... Yo no sé qué comió, pero... Pero ¿verdad? Le puso talento el hombre, le puso su arte. Lo impresionante... Lo impresionante es que eran todos pequeños. Como bolitas de conejito. Claro. Sí. Pero sí que era para fotos. Y fue Ese es un problema digestivo, que podemos hablar más profundamente al respecto, pero ¿para qué? No, por eso fue el momento copro del baño. Muchachos, les agradezco, pero enormemente la buena onda y disposición que se hayan sometido acá a la sección Al Hueso. Ahí cerramos con esa ronda de preguntas que estuvo bastante entretenido. Creo que ahí me quedo corto. Cuéntanos algo tú. Tienes una pregunta ustedes, porque aquí yo contesto, ¿no? Pregunten, contesto. ¿Boris o Cas? Boric, pues, weón. La tiraste muy fácil, pues, Esther. Pancho, tírale vos. ¿Pichi o Caca? No, Pichi. Pelado.
No, chicos, dale. ¿Sonar o la futuro? Futuro, por tradición, pues. Esteban, está en freeze, parece Esteban. No, Esteban no quiere volver a hablar después de lo que... No, se mandó la mansa historia, no quiere volver a hablar. Está contestando mensajes. Tío, te cuenta dando explicaciones. ¿Cuál fue tu peor desastre de antes de los 20 años de carreteando? Si cuéntanos alguna infidencia de... Una infidencia. Ya, perfecto. Mis abuelos tenían una casa en Curanipe, que es séptima región costa. Casa que no era una casa de veraneo, era casa de vivir, po, weón, ¿cachai? Y en una oportunidad me fui con mis compañeros de colegio, estamos hablando tercero medio, weón, por ahí, segundo, tercero medio, y dejé, weón, la pura zorra. Tanto así que el carrete que nos mandamos, en un minuto, cuando eran las 4 o 5 de la mañana, abro la puerta del baño, el baño... estaba completo, vomitadísimo, meado completo. El shower door que tenía el baño, weón, era tirizas. Y yo me agarré la cabeza y dije, ¿qué mierda pasó acá, loco? Cuento, mi abuelo. Weón, cagué, me van a hacer pico, weón, caché, cagué. El baño estaba hecho pedazo, el vidrio hecho pedazos, el espejo, el baño estaba también, weón, un desastre. Con caca, fue mi amigo. No. Probablemente oye, fue... Oye, Oscar, pregunta. ¿Una meadita al baño? No, espérate, para cerrar la historia. Esto pasó el viernes en la noche. El sábado me preocupé de limpiar la casa completa y el mismo sábado preocuparme de buscar algún maestro, weón, y les dije a todos mis compañeros, weón, aquí se ponen todos los culiados, weón, para pagar esta weá, ¿cachai? Cuento corto, el domingo teníamos el baño nuevo, loco. Y tal cual lo habíamos así como lo recibimos, lo entregamos tan nuevo. Tan nuevo que loco, fue... mis tatas jamás se enteraron de la weá. Nunca se enteraron de que el baño lo reconstruimos entero, loco, weón. Hasta lo tuvimos que pintar, weón. Ahora mándale unos saludos a tu abuelo, yo creo que es un momento y decirle que lo... Mi abueli, mi tata, mi abueli Irma, mi tata Omar, les mando un beso enorme. Los amo, los amo, los amo. Saludos a Irma y a Omar. Esteban. Oye, pregunta, ¿banda más sobrevalorada del rock nacional? Bueno, para que nos mojemos el poquito como sí, corresponde. No, para que nos mojemos al hueso, al hueso. Aquí te sacaste buena pregunta. ¿Banda más sobrevalorada nacional? Estamos hablando cualquier género, ¿no? Cualquier género. Ahí lo dejaste fácil. Sí, no, pero metámonos la pata a los caballos, pues, weón. Ya, rock. Rock. Montoya, ¿sabes? no, mira, súper simple, pero es porque quizás no tengo tanta afinidad o no me gusta tanto su música. No sé, no es que no me guste tanto su música. Me la juego por Rama, weón. Quizás es una banda que está quizás sobrevalorada, weón, creo yo. Me la jugué, weón, ahí, bien, la tiro. No, esto es vivo, no stage. Fue directo. No, te van a sacar la chucha. No, sí, Luca, a los cabros los conozco. Así banda que... desinvitada desde ahora. Bueno, la próxima semana se viene Rama. Rama en vivo en no stage. Viene ramen, vamos a comer ramen. No, pucha, la verdad que es pederaste. Buena pregunta, Esteban, para poner incómodo, pero si me preguntáis. Esa es la idea. Eso creo yo que por ahí no, va. No van a invitar a ningún lado, Esteban, ¿te das cuenta? Para... Esta weá se va a saber. Mira, para que no quedéis. Capítulo que no bloqueado que... mañana. Para que no quedéis con eso, Oscar, yo voy a decir otra banda también. A ver, ponele. Solamente wow. Para no dejarte así. Soy así. Güey, chafe, weón. No. Discrepo, pero ya. Yo sé que a Esteban no le va a gustar esa weá, pero a mí la encuentro sobrevaloradísima. Mira, weón. Pancho, David. Mójate. David primero. ¿Cuál es el peor entrevistador de bandas en Chile? No, pues bueno, responde la banda, pues bueno. El peor entrevistador de bandas en Chile
Sin duda, sí. El Lucho Jara, po, weón, que se le ocurrió invitar, weón, al tipo este inglés, ¿cómo se llama? Robin Williams. A Robin Williams, ¿cachai? Robin Williams. Y el tipo se le ocurre invitarlo a su programa y de partida el tipo no sabe hablar inglés. Ya tenía una barrera idiomática. Segundo, le tiráis una talla que claramente el invitado no entiende y se siente incómodo porque cree que lo están agarrando para el hueveo. Entonces, el peor conductor o entrevistador de bandas, perdón, para mí el Lucho Jara, sin duda alguna. Peor conductor, dejémoslo ahí. Bueno, peor conductor, punto. Si me preguntan a mí cuál es la banda más sobrevalorada de Chile, para mí son Los Miserables. Cacha. Mira. Al hueso. No les creo. Oye, después de esta wea ya lo. Cagamos, weón. Capítulo bloqueado. Sí, Montoyas así, nunca más invitado a nada. Puta, sorry, pero. Está bien, bueno, si no hay que estar así. No les compro, weón. Corta. Está perfecto. Pancho, no ¿tu banda sobrevalorada? Ah, mi banda sobrevalorada, chucha. Es que, puta, no. Es que de verdad no cacho tanto, güey. Chafe, lo encuentro entero fome, pero. Así diría eso. Oye, Esteban se está derritiendo porque, weón. No, pero qué, weón. Está bien. Sí, weón, no, como que no, es que tampoco, cacho, como que si algo no me gusta, no lo escucho. Ojo, nadie está diciendo que sean malos músicos. No. Tampoco nos pongamos el parche de telarías y ya está. Nadie dice que hay que ponerse el parche en No, ya está. Ya nos jugamos las cartas y ya está, por lo que sí. Aquí las cosas como son. Al hueso, como es la sección. Sí, pues queríamos al hueso. ¿Podría seguir? No. Sí. Mira, justo tengo una lista con todas las bandas que no me gustan. Montoya sobrevaloradísimo. No, pero bueno. Muchachos, ya para ir cerrando el programa, quizás les tengo que decir, por supuesto, que de verdad se pasan como invitados, porque cuando uno les dice, weón, pásenlo bien en la entrevista, loco, a ustedes les sale natural, pues bueno, así que de verdad, la raja primero que todo, el equipo de No Stage, aguante. De verdad les agradecemos un montón el capítulo, la disposición, las ganas, la buena onda, las infidencias y por supuesto se agradece la honestidad, así que bueno, la raja, weón, este capítulo, cabros de Montoya. Bueno, se pasan. Me quedo contigo, Pancho, palabras al cierre. Quiéranse, trátense bien, sean buenas personas, weón. Hagan la weá que tengan dentro de la guata, dentro de las tripas. La vida es una y hay que valorarla y sacarse la concha a su madre. Si tenéis pena, si tenéis miedo, échale para adelante. Se trata de eso. Lo hemos pasado mal, lo hemos pasado bien. Para todos ha sido distinto, para todos ha sido difícil. Todos los huevos para adelante, siempre. Disfrutemos. Mortal, bacán. Pelado, me quedo contigo con tus palabras al cierre. Oye, yo quiero aprovechar igual estas últimas palabras para dejar a los invitados a todos, los que están viendo el programa, los que lo van a ver, los que van a escuchar, etcétera. Vamos a tocar el próximo jueves en el bar El Clama. Así que... Clama Bar. Próximo jueves. Próximo jueves de la próxima semana. Claro. 9. En el futuro. Vale. El 9 de diciembre, vamos a tocar en el Bar Clama, vamos a estar dando un show con todo, como siempre nos gusta darlo. Y también recordando de que disfruten, ¿no? Disfruten, pásenlo bien, respeten a los que quieren y a los animalitos. Eso, mortal. No coman carne. Mortal. Esteban, me quedo contigo ahí a las palabras del cierre. Nada, pues que apañen harto a las bandas locales que les guste. No es obligación que porque sea local te tiene que gustar. Anda a apoyar las bandas que te gusten. Eso es lo importante, ¿cachai? Y también sean igual de consecuentes cuando empiezan a tener discursos, por ejemplo, en contra de cosas, llévenlo a la realidad. En el sentido, por ejemplo, las elecciones, ¿cachai? En el día a día, en todo. Muchas bandas, por ejemplo, que tienen tipos que son violentos, que están funados, ¿cachai? Siguen haciendo como si nada. Está bien, ok, perfecto. Pero sean consecuentes. Y por la elección es lo mismo, ¿cachai? Vayan a votar. Voten por Boris, nuestro presidente. Vamos, que se puede. Hay que combatir el fascismo. No al fascismo. Antifascista. Siempre. Ahora y... Siempre. Eso sí que sí, pues bueno. David, me quedo contigo. Palabras al cierre. O sea, uno, agradecerte el espacio.
Y me gustaría, y es un, de eso de verdad, un sueño que tengo, que ojalá Chile se transforme en gente que se trate mejor. La gente se trata muy mal en la calle, man. E incluso nos contagiamos nosotros mismos al apurar la vida, a creer que todo es para mañana y que todo es inmediato. Y esa no es la forma. Es mejor disfrutar el camino que llegar a la meta. Entonces, yo ando mucho en la calle y me doy cuenta que la gente se trata muy mal. Y eso me tiene un poco enfermo. Y es medio triste. Y pasa mucho en la música también, que creo que no hay ninguna puta unidad en este país. Y ojalá nosotros como banda podamos generar algún tipo de lazos con otro tipo de música también. No todo es rock en la vida, el rock no tiene la razón de nada. Ni el reggaetón, ni el pop, ni nada. Ojalá podamos todos unirnos un poco más en torno a la música. No sé si me entiendes. A la larga, toda la música provoca lo mismo. Un cumbia, un reggaetonero, un rockero. Pero creo que estamos muy cerrados como país. Y eso a mí me pone un poco triste, en verdad. Me gustaría que eso fuese más abierto todo. Y lo converso mucho con los chicos, de poder tocar en lugares donde toquen otro tipo de gente. De música, o festivales más abiertos. Estamos todo Chile es extremo, es seccionado. Solo las punk con los punk, solo los metal con los metal, solo los pop con los pop. ¿Y por qué no podemos disfrutar todos de lo mismo si es música? Ese es mi mensaje, güey. Y ojalá cambie esta mierda, porque... Oye, qué Boris presidente. David presidente. David presidente. Yo voto por David. Yo también voto por mí. Por él y los gatos. No, pero lo digo súper en serio. Un gobierno lleno de gatos. Por supuesto. Digo que hace falta un poquito más de amabilidad, güey. La gente está muy, muy poco amable. Puta, nadie se da las gracias. Uno va al supermercado, trata mal al cajero. Paremos un poco eso. Hay que ser más amable, ser un poco más positivo. Me quedo contigo y con las palabras que acabas de decir, David, y quiero llevar a colación lo que me tiene la cabeza, pero marcado aquí, bueno, como si me hubiesen puesto un clavo. No sé si conocen a una persona que nació en este mundo y ya falleció, que se llama Confucio. Sí, señor. Confucio. Ese muchacho gran razón tenía. Ahí les dejo la semilla a germinar. Vayan, busquen de Confucio, lean o documentense a través de videografías, YouTube. Por ahí también hay ¿cómo se llama? Material en Spotify de Confucio. Es una persona que en realidad mucha razón tiene en su speech. No es nada religioso, por supuesto, sino que simplemente, como bien dice David, es tratarse bien los unos a los otros y tener una vida en paz. Así que, muchachos, con esas palabras me quedo y los despido, muchachos, para que vayan ahí con sus familias y a disfrutar la noche, que todavía es joven. Aguante Montoyas, aguante la música y aguante Pancho, Pelado, gracias, Esteban, David. Loco, de verdad, se pasaron, man. Aguante Montoyas. Esperamos no haberlo aburrido. Vivan en paz, chicos. Los dejo y los libero, padre. Muchachos, muchas gracias. Aguante. Se pasan, muchachos, nos vemos en una próxima edición. Que siga No Stage para siempre. Eso sí que sí, ahí sí que sí. Nos vemos, muchachos, los libero. Hoy nos vemos en Clama el 9 de diciembre. En Clama. Hoy, 20 horas. Les paso el dato a los muchachos también. Invitado, güey, chafi y miserable. Todo. Vaya, vamos. Vaya. Los muchachos también están en Mocking Skill, cáchate, yo ahí tirándole ficha a los muchachos. Oye, vayan a buscar el merch oficial de Montoyas, que está en Mocking Skill. Eso. Mocking Skills, invitadísimos, siempre. ¿Sí o no, pelado? Algo sé por ahí. Sacando la cuña ahí va Mocking Skill, aguante. Ahí está todo nuestro merch, así que obvio. Aguante. Visiten la web y vayan a comprar su merch. Ya, muchachos, los dejo. Aguante, se pasaron. Me quedo acá yo despidiendo el programa. Aguante. Un abrazo. Nos vemos, muchachos. Gracias por todo. Salud. Buenas noches. Y ahí estaban los muchachos de Montoyas. Tremenda gente, muy buenas personas. Pancho, Pelado, David, Esteban. De verdad que bien sus pensares. Me gustó conversar con ellos. Me gustó lo que compartimos. Y lo puedes revivir en todas las plataformas a través de
Spotify, en Tidal, a través de YouTube. Todos nuestros episodios están en todos lados. Así que, muchachos, ahí tú puedes revisar toda la información que vivimos acá en No Stage. Por otra parte, les digo que si quieren saber más de Confucio, porque a mí me tiene la mente vuelto loco, vayan y documentense, que en realidad se viene una persona que tenía mucha razón y esto que dijo Confucio pasó hace demasiados años atrás. Muchachos, nos veremos el próximo miércoles en otro episodio y otro capítulo más de No Stage con otra banda que sin duda te volará la cabeza. Yo soy Oscar Jorquera, me puedes decir Carocho, así que nos vemos en otra edición de No Stage próximo miércoles 21 horas. Adiós, muchachos.